Amigas, otro informe de batalla aquí en abierto para todos vosotros. Y hoy tenemos el estreno de Los Hijos del Emperador. ¡Un día! Si es que se le puede llamar Hijos del Emperador. ¿Llevas el 100% de las datas de Hijos del Emperador? Sí. ¿Solo eso? El 100% de las datas. Y ojalá pudiera decir que llevo el 100% de los destacamentos. ¿Y, o sea, qué, y qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué porcentaje de tu lista es datas Hijos del Emperador? No puedo, tío. No puedo hacer esto. No puedo seguir haciendo esto. Sí, han tomado la decisión polémica no sacar destacamento a la Legión de los Hijos del Emperador. Están desangelados. Bueno. Sin destacamento, sin primarca y con una serie de restricciones que se aplican si quieres jugar a Hijos del Emperador. Básicamente, ¿quieres jugar Hijos del Emperador? Pues mira, aquí tenemos un folio de por qué es malo jugar Hijos del Emperador. Como venga, te diría Bill Cosby, y no es bébete esto, con 8 bata. Joder, Antonio. Bueno, a ver, Hijos del Emperador. Os hago un resumen muy rápido. Tienes que llevar a Lucius el Sempiterno como tu señor de la guerra. Si escoges pacto de fanáticos como destacamento, tienes que ser llevar a Lucius y que sea tu señor de la guerra. O sea, no sí. Puedes no llevar a Lucius. Eso sí, te hace battle line a los marines ruidosos. Muchas gracias. Pues si quieres llevar más de cero. Si escoges un príncipe demonio, tiene que ser marca de Lanes. Si escoges cualquier cosa que tenga que escoger una marca, tiene que ser Lanes a la fuerza, lo cual vale. No se pueden llevar unidades de Dios, de Corne, Fench o nada. No puedes llevar rúbricas, no puedes llevar marines de plaga, no puedes llevar Berserkers de Corne. También tiene sentido. Pero es que a cambio de todo eso te dan, pues eso, que los ruidos sean línea de batalla. Lo único que podríamos considerar un beneficio que te da. No hay destacamento, tienes que escoger uno de los 8 destacamentos de marines espaciales del caos. Es decir, te tienes que cosplayar de otra legión para jugarlo. No tiene su propio destacamento, lo cual no tiene ningún sentido porque no era difícil hacerle un destacamento. Coge el code de novena edición de marines del caos. Le coge una versión nerfeada del beneficio, que no pueda reducirte la tirada para impactar, por ni tu ejemplo. Habilidad de armas, ni tu balística, ni tu movimiento, ni tu carga. Sería un beneficio de destacamento ejemplo, guay. Sí, ¿eh? Coges 4 mejoras, las nerfeas, coges 6 estratagemas y las nerfeas, ya está. O sea, no era difícil, y es que te las puedo decir así rápido. O sea, de estratagemas podría ser cuando me disparas de vuelta, que algo es la regla que tenía los ruidosos en la edición anterior. Yo creo que algo que a todos nos gustaba, ese saborcillo. Otra estratagema podría ser hacer con la arma sónica, hacer mortales hasta un máximo de 6 o devastadora hasta 6. O si quieres llevar el wording de... Si quieres coger el wording de la los, Legión Negra. De la Legión Negra, no, de la Firestorm. Vale. No ponerle límite, si quieres darle un poquito de sabor y que los ruidosos hagan algo, porque si no, no harían nada. Podrías ponerle sin límite. A avanzar y cargar, o destrabarse y disparar y cargar, yo creo que también sería una estratagema. O sea, que aquí, improvisando, en 5 minutos te saca un destacamento que sería mediocre. Tendría el saborcillo de los Hijos del Emperador y no habrían tenido otros contentos. En lugar de eso, pues han decidido el camino vago, que es dejar a una de las legiones caóticas sin destacamento hasta que les dé por sacar el cover. Yo lo único que espero es que eso sea porque es tan inminente que no merece la pena, ¿vale? Porque de ilusión también se vive, ¿no? Pero una decepción bastante grande para los Hijos del Emperador, la verdad. Para los que tenemos Hijos del Emperador, ha sido una decepción bastante grande. Pero bueno, pero bueno, ya vamos, una lista chula, vamos a jugarla con las cositas que tenemos, con Billy, sí. Fabio Billy.
claro. Viene Lucius, viene Sileske. Porque no pueden meter Zench, Corne. Algunos estarán diciendo, pero Fabius Billing no es Lanner. No, no lo es, pero las reglas te permitían que no pueden meter unidades Corne, Zench o Nargle. No te dice nada de KO Indiviso. Mm. Podrían meter a Abaddon en el saqueador. Porque Abaddon ya no tiene las 5 no tiene, no, efectivamente. No si, tiene no, si no, no podría. Si no, no podría. Pero sí, pueden meterlo. Pueden meterlo por... y esto alguien dirá, no, porque Lucius... Abaddon te dice que tiene que ser el señor de la guerra y este testamento te dice que Lucius tiene que ser tu señor de la guerra. Y si dos miniaturas te dicen que tiene que ser tu señor de la guerra... Sí, pero eso no lo busquéis en el manual, no está. Eso tenéis que ir al glosario. En el Rules comentario, ¿dónde está eso? El ¿vale? Santo pueden meterlo. Glosario de Belros. Pueden meterlo y que sea Lucius tu señor de la guerra y Abaddon no sea tu señor de la guerra, ¿vale? Ah, es algo que puede hacer. Entonces, Fabius Billing es KO absoluto porque lo echaron de la legión a patá. Pero ahora a ver, ahora a ver qué. No, a ver. Como Ariman y Manu se han arreglado un poco. Se queja Fabius Billing, pero no hemos escuchado qué coño hizo. ¿Qué no hizo? Por eso te digo. ¿Qué no hizo? Por eso, te digo, o sea, que cuente esta gente qué coño ha pasado. O sea, vamos a ver. No, es que tal. No. En cuanto a las datas, Lucio es una data mediocre. Es peor que un señor del caos en casi todos los aspectos, por no decir en todos los aspectos. Y los ruidosos. Son peores que los legionarios en casi todos los aspectos. Uh-huh. Hay un aspecto en el que no. Y es el que vamos a enseñar hoy. En el destacamento de Corsarios Rojos, en el Incursores Renegados. Pero Bizarre, ya veis, habéis jugado dos partidas con Marines Espaciales del Caos contando esta nuevo y las dos partidas han sido con Incursores porque Renegados. Porque mola Incursores Renegados. Pues sí, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Es una pena porque es el que decidí enseñar, porque es el que más me llamaba la atención. Mm. ¿Pero por qué era el que más me llamaba la atención? Porque era el que más pegaba con unos hijos del emperador, sí. Que es lo que tenemos aquí en el estudio. Los marines que tenemos aquí son West Intachable, ergo hijos del emperador, ¿no? Y es el que más me pegaba. Y cuando ha salido el Index, de nuevo sigue pegando. Hostia, es que sigue pegando. Este testamento es el que sí. Yo creo que el que mejor representa el estilo de hacer la guerra de los hijos del emperador es el de los corsarios negros. El de los corsarios rojos, perdón. Yo creo que es el que mejor lo representa. Entonces voy a utilizarlo y para que no se haga repetitivo con el informe anterior, voy a utilizar todas las unidades que no utilicé en ese informe. O sea, no vienen. Por ejemplo, no vienen espolones de la deformidad. Y ya eso ya es demasiado romántico. Es decir, una unidad de espolones de la deformidad es romántico. Siguen, han salido dos puntos, ya lo sabéis. Y siguen los espolones a 110 puntos. Con lo que llevar solo una unidad es hacer concesiones románticas. 110 los 10. 20 el mínimo. 110 los 10. 110 los 5, hombre, Dios. 110 los 5, por favor. No. 220, 10. Llevar 10 de romántico, así que llevo una lista romántica. Con solo 10 por lo menos. ¿Quieres cargarle con los problemas de la informidad, Leo? No. Por lo que sea. Por lo que sea. Una cosa muy chula, Bizarre. Sí. Es que tus personajes todos resucitan. Sí, porque ahí iba a decir que para darles a bocillos de hijos del emperador, tampoco yo cultistas. Uh-huh. Porque yo creo que los hijos del emperador no admitirían cultistas en su ejército. Depende de lo guapos que sean. Entonces, bueno, cultistas musculosos sí, y chacales a lo mejor. No, chacales no bien enseñados. No tiene por qué. Bueno, a lo que íbamos. En vez de eso, llevo un par de unidades de diablillas como aliada y a Sileske. Entonces, aquí la idea es, Lucius, cuando lo matas, puede volver si mata a la unidad que lo ha matado con las mortales que hace cuando se muere. O sea, vaya mierda de regla. Una regla que te sirve a veces cuando te mueres. Está bien. ¡Qué vaya mierda! Tengo a Fabius Billing, que cuando lo matas vuelve. A dos más, ¿no? Vuelve a dos más. Uh-huh. Y tengo a Sileske, que cuando lo matas vuelve a dos más. Entonces tengo tres personajes que teóricamente los tres pueden volver cuando tres, los matas. No, todos. Todos los personajes que llevo en la lista. Porque tampoco no llevo señores del caos y cosas así, vainilla, no llevo. Mola mucho, la idea era, llevo poseídos, que dije que combaba muy bien en este destacamento y no los llevé la otra vez. Llevo moteros del caos, que dije que combaba muy bien, sobre todo ahora que están a 70 puntos. Son pretimotineros. Los regalan, tío. La regla es una mierda, que le han dado ahora, más uno a la fuerza cuando cargan. Una soberana mierda comparado con irse y volver de la mesa. Pero son 70 puntos, es que son muy, muy baratos.
Y llevo legionarios también, llevo ruidosos, por supuesto, llevo obliterators, que también están bastante bien en este destacamento, y en fin, llevo esas cosillas, así que va a estar entretenida. Yo creo que, pese a que sea el mismo destacamento que la otra vez, al ser hijos del emperador y jugarlo de una manera muy distinta como lo juego otra vez, yo creo que va a estar interesante. Y Caliban por el otro lado. Y al otro lado... Caliban, que fíjate, cuando jugamos Ángeles de Oscuro, tú llevas la primera compañía y yo llevo la Unforgiven. Sí, normalmente, claro, porque a mí yo soy más de Dewin. Yo soy más de Dewin. Está ahí y... Tú eres más de lo más parecido que haya al Code, Astarte. No. No. Lo más parecido que haya al Code, Astarte. Vamos, no juega a Gladius de milagro. Ángel Oscuro, pero con Gladius. Yo te diré que ayer pensé en jugar a lo mejor Lanza Tormenta o algo así, ¿vale? No, lo voy a negar. Sí. Tampoco lo voy a afirmar. No es malo, los Ángeles Oscuros con Gladius no son nada malo. No, la verdad es que no, ya no. El caso, que vienen, de hecho, como últimamente cada vez que sacamos a esta gente, vienen con incorporaciones nuevas. Sí. Siempre. Vienen con Samael. Siempre. Samael. Que Samael nos lo ha cedido y nos lo ha pintado Tora, nuestro amigo Tora desde Andorra, que normalmente lo veis pilotando mecas y partiendo la parada con ellos, pues fíjate, ha dicho, oye, lo tenía Samael. Aquí, os he visto, oye, te lo mando, fíjate. Y ha habido problemas, o sea, casi nos lo tienen que dar en Andorra cuando lo habían bajado ya hasta Andalucía. Fíjate. Porque se lo dieron a Shogo en Madrid para que no lo viese. Luego no hemos podido contactar con Shogo de ninguna puta manera, por más es que. Es verdad, hay muchos por más 30 que lo hemos intentado, de viaje, estar ahí. Todos han anulado en el último momento, a lo mejor en el mismo minuto de salir. A lo mejor ya, a media hora de llegar. No, o ya de camino a. Es que es eso. Y ya, por fin, la semana pasada lo pude ver. Nos dio a este Samael, nos dio al señor Chiquitín, al Modé Chiquitín. Sí, al Modé Chiquitito. Que está muy guapo. Al Modé Chiquitín. Lo utilizaremos como un capellán normal. Sí, claro. Cambiarle la peana, alzarlo, claro. Un poquito. Y aquí lo tenemos pues para sacarlo, que dijo, oye, ahí lo tenemos nosotros. Muchas gracias, Tora, de verdad. Sí, muchísimas y gracias. Y muchas gracias también a toda la gente que nos apoya desde esto posible. Efectivamente, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan en patreon.com/Spain, porque gracias a ellos todo esto posible. Ya sabéis, como por 4 euritos al mes tenéis un informe de batalla adicional cada semana, cada miércoles. Y si queréis apoyarnos un poquito más, tenéis el tier sorteo por encima, por 12 euros al mes tenéis 3 sorteos de descuento en Estalia, Córdoba. 3 de 70 euros, 2 de 30 euros y nada, y nos apoyáis un montón. 2 de 70 Estalia, y 1 de 30. 2 de 70 y 1 de 30, perdón, si lo he dicho mal. Estalia Córdoba, ya sabéis que es nuestra tienda de hobby aquí en Córdoba y una tienda online con un descuento de hasta el 20% en el bolso. Así que ahora que vienen muchas novedades, muchísimas, que ya nos han revelado la cajita de hermanas, la cajita de cultos genestiles, la de Necromunda el mecánico, ya que se han revelado todas estas cosas que van a ir saliendo, pues estás pendiente y podéis prepedirla en Estalia Córdoba. Otra cosita que quería decir, que viene el León, claro, y este León va a competir por el premio de pintura en Andorra. Va a competir ahora mismo, porque ahora mismo es Andorra. Ahora mismo está siendo Andorra y en este momento estará compitiendo por premio de pintura. Va. Así que mucha suerte a Rafa. ¿Puedes presentar algo que no? ¿Te puedes llevar a las modas ahí, chiquitín? No, porque ya pasó. Ya, sí, estoy de cachondeo. Sí. Así que mucha suerte a Rafa con ese total premio de pintura. Ginger también compite con este señor de aquí. Con un grinder de Soules. Es que es muy gordo. Ay, con este señor también compite Ginger. Y yo he mandado un arconte, no sé muy bien por qué. O sea, ha visto lo visto. Yo he mandado un arconte. Ponlo al lado de ese. Yo he mandado un arconte porque he dicho, mira, para hacer bulto. Yo he mandado un arconte para hacer bulto. Venga, y ya está. Para que diga, tengo una dama invulnerable. ¡Ah! La falla no, la primera. En realidad está ahí para darle en el corazoncito al GC4. Sí. A ver si por ahí. Está bien, está bien pintado, pero Edrucari, así que eso solo puede ser malo para ti, intentando con el corazón. Bueno, niño, vamos a pasar con esta partida, vamos a ir a las listas y luego vamos a ir con la misión y el despliegue, volvemos con la iniciativa. No, un momentito. Anda ya. Bizarre ha escogido Hijos del Emperador, un destacamento de incursores renegados, que le permite realizar pactos oscuros para ganar impactos letales o golpes sostenidos en sus ataques. E invasores y saqueadores, que hace todas sus armas a salto. Y cuando resuelves un ataque contra una unidad a rango de un objetivo, mejorar el factor de penetración de dicho ataque en 1.
Su destacamento está liderado por el señor de los hijos del emperador, Lucius el Sempiterno, el mejor espadachín, nuestro señor de la guerra, y la araña, Fabius Vilis, y sus macabros trabajos. Como opciones de infantería tenemos una escuadra de 5 legionarios, con armas de combate pesadas, pistola de plasma, cañón segador, espadas Sierra Astartes e icono del caos. 10 marines ruidosos en 2 unidades con puño de energía, icono del caos y amplificador sónico. Y continuamos con 5 elegidos, equipados con armas malditas dobles, combi armas, pistola de plasma y puño de energía. Seguimos con 4 arrasadores, en 2 unidades de 2 integrantes. Y también 2 unidades de 5 poseídos del caos. Terminamos la categoría con 10 espolones de la disformidad en una única y terrorífica unidad. Para las opciones montadas, contamos con 2 unidades de 3 motoristas del caos, con icono del caos, puño de energía y rifles de fusión. Como vehículos tenemos 2 rinos del caos, equipados con lanza estragos y combi volters. Terminamos con los aliados, donde tenemos a Sileske, que liderarán en tándem a nuestras diablillas. Y 20 de estas diablillas, en 2 unidades de 10, con instrumento del caos e icono daemónico. Esta lista es de 1995 puntos y utilizará misiones tácticas. Y perfectas. Antonio ha escogido a Ángeles Oscuros, un destacamento de contingente de los no perdonados, que nos otorga juramento y órdenes para repetir todo para impactar contra una unidad seleccionada en cada fase de mando, y determinación oscura, que indica que si fallamos un chequeo de acobardamiento, nuestro control de objetivos se reduce en 1 en lugar de a 0. Entre los personajes que nos acompañan tenemos a Lionel Johnson, primarca de la Primera Legión, hijo del bosque y Primaris Angelus Mortis, nuestro señor de la guerra. Le siguen un apotecario con la mejora tenacidad obstinada para mejorar las tiradas para impactar o herir de su unidad si ésta no se encuentra a fuerza completa o está por debajo de mitad de efectivos. Y sigue el supremo gran maestre Azrael, maestro del capítulo de los ángeles oscuros. Un judiciar también dispuesto a ejecutar la voluntad del capítulo con la mejora armas de la primera legión, que aumenta la fuerza, ataques y daño de sus armas cuerpo a cuerpo en 1 o 2 si está acobardado. Un teniente con combi arma con la mejora manto de los héroes para resucitar al 2 más tras morir por primera vez con 3 heridas restantes o todas si estaba acobardado. Y finalizamos con el gran maestre del ala de cuervo, Samael, con su moto voladora. Continuamos con las unidades de infantería, que inauguran 5 intercesores con lanzagranadas Astartes y espada de energía, con el sargento Fuyael. 6 veteranos de férrea guardia, equipados con una pistola neovolquite. 10 de los nuevos caballeros ala de muerte, en 2 unidades de 5 con un gran arma de los no perdonados. El favorito de Hellcat, 10 revienta infiernos con muchísimo incinerador de plasma sobrecalentado. Como opciones montadas, contamos con 6 caballeros negros ala de cuervo con espolones de plasma y armas Corvus. Y como opciones aliadas, contamos con una asesina del clado Calidus para finalizar nuestra lista. Esta lista es de 1980 puntos y utilizará misiones tácticas. El despliegue de la misión es Yunque y Martillo, que cuenta con un objetivo en cada zona de despliegue que utilizará los bordes cortos de la mesa, y los 3 objetivos restantes se encuentran en Tierra de Nadie. La regla de misión es Lluvia Helada, que indica que en esta misión no se aplicará ninguna regla de misión adicional. La misión primaria es Ocupar y Mantener, que al final de cada fase de mando otorga 5 puntos de victoria por cada objetivo que controles, hasta un máximo de 15. Ya estamos aquí junto al campo de batalla, Antonio. A la derecha de vuestras pantallas tenemos a los Ángeles Oscuros, a la izquierda a los Hijos del Emperador. ¿Y qué tenemos aquí por parte de la Primera Legión, Antonio? Venga, de arriba hacia abajo, detrás de nuestra ruina natal tenemos 5 caballeros de muerte. ¡Jupa! Y los 10 el blaster con Apotecario y Azrael. Sí, señor. Por delante de la misma tenemos al teniente con combi arma. En nuestro objetivo natal, los intercesores con Fuyael.
En el centro de nuestra zona de despliegue, los otros caballeros a la de muerte. La unidad de Samael con 6 caballeros negros. Y los 6 Ferrea Guardia con el Judiciar, un poquito más adelantados en la parte inferior de nuestra zona de despliegue. Una asesina del clado Calidus. Y en despliegue rápido, The Lion. El león. El mejor. Vamos a ver qué tenemos por parte de los hijos del emperador. Os digo, tenemos aquí 3 moteros del caos, tenemos unos poseídos, tenemos 10 diablillas. Por aquí tenemos a Fabius Billis con 5 Chosen y 5 Marines Ruidosos con Blastmaster y Doom Siren en un rino. Aquí tenemos otro Marine Ruidoso igual con Lucio el Sempiterno y 5 Legionarios, porque es un pringao y no puede ir con Chosen. Por algún motivo. Es que pringao. Es que qué pringao. Es que Lucio, es que era un pringao, macho. Por cierto, miniatura nueva. Miniatura nueva. De Lucio. Bueno, nueva. Llevaba en la estantería 1000 años. Nueva pinta. Hoy me he puesto. Literalmente hoy me he puesto a pintarla. Muy bien. Tenemos por ahí 5 poseídos más y unos modelos del caos. Y en la reserva tenemos el ciento y la madre. Tenemos 10 Wartalons. Tenemos 2 unidades de 2 obliteratos, porque ya no pueden ser de otro tamaño. Y tenemos a Sileske con 10 diablillas. Muy bien. Dios, ¿vale? Así que ahí estamos, los hijos del emperador, Antonio. Fíjate, tú eres el defensor, tú eres el verde. Fíjate, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Qué cosa nos da la vida. ¿Tú quieres ir primero, Antonio? Yo quiero cerrar, pero que tú no vayas primero. Eso está complicado, ¿eh? Bueno. Pues no, cerrar y que yo no vaya primero es compatible, de hecho. Yo cerrar y que cierra tú no vayas y que primero. Tú cierras y que tendrías que ir tú primero. Claro, porque no, perdona, te he entendido mal, tienes razón. Y no, que tú no vayas primero, o sea, que te empieces tú pues y yo digas, quiero, y yo digas digo, paso. Yo te digo, yo quiero cerrar, ¿eh? Claro, no, yo quiero que empieces tú y digas paso. Abrir, cerrar. Vamos a tirar ya los putos dados, Antonio, por favor. Un 2. Nos pasa esto mucho últimamente, ¿eh, Antonio? Un 1. Venga, me lo has puesto fácil, Antonio. Un 2. Vale. Pues empiezan los hijos del emperador, no hay que cambiar nada. Vamos a ver qué nos sale. Antonio. Aquí tiene. Vamos Mi a objetivo ver. Del teniente con combi arma va a ser el central. Fíjate qué bien. Me alegro por ti. Yo no tengo de eso. He pensado en llevarlos como Legión Negra, con los veteranos de la Guerra Eterna. Pero por aquello de dar pegar primero a una unidad, tal y cual, también podría entenderse como muy hijos del emperador. Eso, pues la verdad que sí. Lo de un enemigo y repetir todo para impactar, en plan la perfección, todo eso. Pero quería enseñar esto, porque claro, creo que a los ruidosos darle esa FPM1 que les falta es bastante importante. Y de hecho, podrían no haber llevado a los demonios y haber llevado 5 exterminadores con un hechicero del caos para dar un -1 adicional al FP, ponerlo en FP-2. No sé si se puede, no sé si estaría la verdad eso. Pero bueno, dejo de hablar, que me gusta mucho lo de hablar sin hueso, y córtame. Vamos a ver qué sale. Pom, 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 pom. Defender bastión y tras la línea enemiga. ¿Estamos jugando Chilling Rain? Sí. Defender bastión, que no la puedo hacer ahora, así que esta la dejo fuera. Tras la línea enemiga sí que técnicamente la puedo hacer. Así que... Y de hecho, técnicamente y sin técnicamente... No, porque no tendría cómo. Sí, sí puedo. Sí puedo hacerla. Fíjate. Con una estratagema podría hacerla. Si te cargo con las motos. Te mato, si muevo con las motos, te cargo a la Calibus, que eso es una, yo creo que eso es una locura, pero como tengo avanzada y carga, no, porque solo tendría un CP, no podría luego gastarme la estratagema de mover 12 después de pegar. Nada, estoy diciendo tonterías. Capturar el puesto enemigo. Qué bien, capturar tras la línea enemiga y capturar el puesto enemigo. Pues muy bien. Ay, dame, te voy barajando el resto si quieres. Sí, toma. Vale. Tras la línea enemiga y capturar el puesto enemigo. Buen turno. Tú no ganas puntos de mando extra, ¿verdad? No, yo de eso no tenemos. Tras la línea enemiga, capturar el puesto de mando enemigo. Vale. Y ya está. Vamos a pasar al turno uno de los hijos del emperador, que habrá que poner hijos del emperador, no marines del caos aquí. Porque yo soy hijo del emperador, no marines del caos. Somos un inde independiente a los marines del caos. Cualquier coincidencia es pura casualidad, ¿vale? Así que vamos a empezar con mi fase de movimiento. Venga, vamos a ver. Final de mi fase de movimiento. ¿Qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho es avanzar con las motocicletas de la parte inferior de la pantalla. Han sacado un 6 con lo que se han puesto en el objetivo y escondida de las motos de los Ángeles Oscuros. Ven a por mí si quieres a matarme la hostia. Si quieres, cabrón.
Luego hemos movido con las otras motos, han avanzado, están avanzando un poquito menos, pero también les da para esconderse de los Hellblasters, sí, que es lo importante. Las otras motos sí podrían mover hacia adelante, lateralizarme y vérmela, pero entonces te pone a rango de carga de gente que a lo mejor no te interesa ponerte a rango de carga, porque lo siguiente que hemos hecho es mover con los poseídos para ponerse inmediatamente detrás de las motos para poder ocupar su lugar en un momento dado, saltar de ruina a ruina. Hemos movido un poco al rino de Lucio el Sempiterno para que esté un poquito de lado y las motos tengan que moverse muy muy para adelante para poder dispararle, verle para dispararle. Correcto. Y por último hemos avanzado con las diablillas, nos ha salido un pedazo de 6, así que no hemos abierto todo lo que podamos para si la Calidu decide irse y volver, para por si le sale alguna carta detrás de las líneas enemigas, capturar puesto de mando enemigo y tal, no pueda ponerse directamente, directamente tras las líneas, claro, o cuadrante o lo que sea. Sí. Sí. ¿Qué más cosas? Ya está. Vamos a ir ahora al final del turno. Sí, bueno, Fabio Pili se ha quedado en el sitio porque ha decidido que el mejor movimiento es no mover en este caso. Así que ese sería el turno 1 de los hijos del emperador. No hemos hecho ninguna de las dos cartas y no la vamos a destrabar porque me han salido un muy buen draw de turno 1. Increíble. Uh-huh. Vamos a ir a 3 puntos de mando yo. Lo cual no me viene del todo mal. Y los Ángeles Oscuros van a 3 puntos de mando porque tienen a Rael. Turno 1 de los Ángeles Oscuros. Y dime, ¿qué cartas te salen? Defender bastión que no se puede hacer. Defender bastión que no se puede. Por ahora, igual que yo. Un blanco tentador. Un blanco tentador. Ténteme. Un blanco tentador. Mira, te vas a venir. Mira, te vas a. Mira. Mira. Te va a venir a este de aquí. Al de las motos. Perfecto. Al de las motos. Y luchar en todos los frentes. Y luchar en todos los frentes. Un blanco tentador y luchar en todos los frentes. Tengo que echarte los juramentos y órdenes. Uh-huh. Que se lo echaría a Lucio, pero sería trampa. Porque está en un transporte. Uh-huh. No está lo, fuera del campo. Tan pueden por otro motivo. Vale. Porque se hace en el paso antes de declarar reserva y transporte. Los marcadores de juicio, fíjate, por eso sí pueden. Yo, si me dices que así, yo no te voy a chistar. Así que, bueno, vale. Así que va a ir sobre estas motos por si llego a pegarles con algo, ¿vale? Y ya está, no tengo que elegir nada más. Perfecto, pues con esto y un bizcocho, vamos a pasar a tu fase de movimiento. Venga, venga, vamos allá. Finaliza mi fase de movimiento. Sí, señor. Y explico. Primero han avanzado los caballeros de muerte de la ruina grande de mi zona. Oh, yeah. Han sacado un 1. Ah. Y se han movido un poquito hacia adelante. La puta. Después han movido el teniente con combi arma, con el mando de los héroes, cogiendo el objetivo y completamente a 6 de cualquier parte de los caballeros de muerte. Por si les cargan, pueden hacer intervención sí o sí. O sea, están está completamente en 6, está como completamente a 5. Para que aunque estés a una pulgada de él, puedan decirlo a otros, amigo, 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 tiene un cigarro. Qué desagradable eres, de verdad. Tiene un cigarro. Tiene un cigarro que tiene de desagradable. Venga, tírale. Después han avanzado los otros caballeros de la muerte. También han sacado un 1, así que se han puesto detrás de esa ruina. Y el siguiente turno, si saco un 1, llego al objetivo. Uh-huh. Vale, casi no, pero sí. Perfecto. Después han avanzado Fuyael y sus cuatro amigos intercesores, que de hecho hicieron el stick y mi objetivo natal. Y lo hicieron. Y se han escondido también un poquito ahí en esa ruinita. Posteriormente he movido a la ferreaguardia con el judicial para acabar de cerrar mi zona de despliegue un poquito. Muy bien. Han avanzado con un 3 la unidad de Samael para sacar dos que puedan disparar a las motos. Samael puede disparar a las motos del otro lado de la mesa. Sí. Y mueve la Calidus para cargar y disparar también a esas motos. Un detalle, perdón, el juramento y órdenes no se lo llevan las motos, sino los War Talons, los problemas de deformidad que vendrán en turnos que viene, supongo. O no. O no. O no. O no. O no. O no. Pero si vienen, que los puedan canear. Perfecto. Con esto llegamos al final de mi fase de movimiento, empieza la de disparo. La Calidu le va a disparar a esas motos. Oh yeah. Un de 6 de Neural Shredder. Venga. 6. Oh. Ahora que no hieres al 2, sacas un 6. Mamucia. Fuerza 5. Venga. Al 4, pues son 3 de menos 2, 1. 3 de menos 2, 1. Sí, aéreo al 5, ¿verdad?
Tienes R5, fuerza 4. No, fuerza 5. Fuerza 5. Ah, vale. Lo que pasa es que tiene antiinfantería 2 más normalmente. FP menos cuánto. Menos 2. Ignorando cobertura. No. Tengo cobertura, no me veo entero. Al 4. Pues una heridita 1. Genial. Una heridita 1, le quedan 2 heriditas a 1. De ellos. Claro. De los de atrás, seguramente. Vamos a ir con la unidad de Samael, que Samael va a disparar a las motos que están en la parte superior. Muy bien. Y los dos que sobresalen a las motos que están en la parte inferior ya heridas. Perfecto. ¿Vale? Samael no puede calentar su plasma, siempre hace daño 2, no tiene peligroso. Siempre 2, nunca hay 2. Exactamente, sí. Y las motillos no van a calentar, ¿vale? Así que empiezo, pues si quieres, por las motillos, son 6 kilos de garra de plasma, de talón de espolón de plasma. Sin o 3. Con calentar, sin, ¿verdad? Sin calentar. Perfecto. Al 3. Al 3, muy bien. Pasan 5 y fuerza 7 al 3. Al 3. Que hieren 2. Hieren 2 con menos 2. Tengo cobertura porque alguna no me ve de la unidad. Realmente. Al 4. Tanguchi. Las motos. Motos del caos. 70 puntos. Y al otro lado. Empezamos por el Volter mismo, dos tirillos al 2. ¿Sí? Que impacta 1. Que hiera al 5. ¿Sí? Acoplando. No te hiere. Y ahora un detrás del cañón de plasma. Venga. Un tiro al 2. Falla. Uf. Samael. Madre mía, Samael. Vaya estreno. Samael. Vaya estreno, macho. Se ha matado, hijo puta. Sí. Fase de carga. Fase de carga. ¿Por dónde vamos? Pues las motos, venga, a ver cuántas meten. Las motos no quieres cargar primero. Supongo que la Calium se quiere quedar atrás. No quiere meter la faena. A la moto action. Sí, vale. Venga, pues tírale. He sacado un 6. Pues con un 6 llega. Vamos a movernos. Vamos a ver cuánto llego. Fase de combate, vamos a empezar con la unidad de Samael. Voy a empezar con los normales, ¿vale? Sí. Al 3, con sus martillos Corvus, impactan muy bien. Uh-huh. Tienen fuerza 5. Fuerza 5, sí. 5 menos 2. 5 menos 2, 1. 5 menos 2, 1, sí. Si son espadas de energía. Exactamente. Sí, por eso les pusimos espadas, porque es que son literalmente espadas de energía. Al 4, te hieren 4 nada más. Son 4. Salvaciones y ya está. Sí, menos 2-1, ya está. Si no tiene más. Al fin. Una herida, madre mía. Una herida. Madre mía, que no las mata. Bueno, ¿y qué la hacemos? Madre mía, que no las mata, Antonio. ¿Y qué la hacemos? ¡Jesús! Es culpa tuya. Hostia, no, yo no. Yo literalmente. Lo estás salvando todo, es culpa tuya. Pero que me lleguen 4 heridas de todas esas motos no debería ser lo suyo. No, deberían haber sido más, pero ¿qué hacemos? Vale, Samael, 6 ataques. 3, 6 sí. Ataques. Al 2. Al 2. Vale, ningún sostenido y tiene sostenidos 2. Impactan 4. Fuerza 6 al 3. ¿Te quieren los 3? Menos 3. Las 3, no las 4. Las 4, sí, perdón. Vale. Tres con menos 3. Sí. Al 6. ¿Daño? Daño 2, se mueren 2 motos. Se queda el puño de combate, fíjate. Sí. Eso no me lo esperaba ni de coña. De hecho, no le he echado la armadura al DT porque digo, están muertas. Muy bien, Antonio. Pues ha quedado el puño de combate vivo. Voy a hacer un pacto para por si acaso, ¿vale? ¿De qué? De sostenido. Vale, esa es la tirada del pacto, sale. Sí, porque es verdad, el pacto de balance. Ahora, si lo fallas, sigues teniéndolo. Si lo fallas, no. Perfecto. Lo que no tiene es, si eres pacto de fanático, no tendrías los beneficios adicionales. Perfecto. De crítico al 5 y eso. Pues 3 impactos al 3, ¿verdad? Porque 3 al 3, la moto va al 3. 3 al 3, 2 y un sostenido. Perfecto. Y al 3, que serían 3 salvaciones con menos 2. Con menos 2 al 5. 3 salvaciones al menos 2, 2 al 5. Pues se muere una moto. Se muere una moto. Pues vamos a quitar una moto. Final de mi turno, Viz. Sí. Pues tiento un blanco. Sí. Eso, blanco un tiento. Este de aquí. Puntito. Me lo quito de aquí. No lucho en todos los frentes, porque necesitaba una carga más larga para pasar con gente y luego poder. Era difícil. Era difícil. No era fácil, no voy a engañar. Estaba bien cerrado como para que no te quedas. Porque es que tenías que quedarte con toda la unidad por detrás de esta marca. Eso es muy complicado. Tenías que haber sacado. Que lo que voy a hacer es quitármela. ¿Vale? Aunque no gane puntos. Sí, porque no estorbe. Exacto. Porque está la diablilla aquí haciendo conga y cosas. Correcto. Sería turno 2. Hijo del emperador, los dos iríamos a 4 puntos de mando. Fíjate, nos sobran los puntos de mando. Antonio, te voy a sacar cartas, ¿vale? ¿Me han barajado defender bastión? Sí. Pues ha salido otra vez.
Fíjate. Defender Bastión y asesinato. Una de 14. Un poquito ya, menos. Pero un más poquito, sorprendido. Digo, a lo mejor la poquito, un poquito menos de un 8% de posibilidades. Sí, sí, sí. Ha sacado un poquito menos de un 16% de posibilidades. Simplemente más sorprendido. Defender Bastión y asesinato. Pues las dos me vienen bien. Defender Bastión y asesinato. Defender Bastión y asesinato. Las dos me vienen bien. Hace 5 de primaria por tu objetivo natal. Si no lo podemos. Sí, porque este me lo has quitado. Eso es. Y tienes que tirar acobardamiento con él. Tengo que tirar acobardamiento con la moto. Que está bien. Perfecto. ¿Y qué más cosas? Pues no lo sé. Yo no tengo ningún juramento y órdenes, ninguna movida. Al principio de mi fase de movimiento, creo que no tengo que hacer nada más. Vamos a empezar. Vamos a ir a mi fase de movimiento que va a ser un turno intenso este. No. Tiene la posibilidad de ser un turno intenso, Antonio. Ya te aviso. Final de mi fase de movimiento. ¿Y qué hemos hecho, chicos? Muchísimas cosas. Lo primero, hemos bajado a Lucius, el siempre tierno. De su transporte está a muy poquita carga de las motos. Automática, de sí, hecho. Está más de una. Enfrente. Luego han bajado los marines ruidosos también del mismo Rino. Y el Rino, más adelante, lo que ha hecho es avanzar. Necesitaba un 3. Para llegar al objetivo, un 3, sí, un 2 o algo así. Me ha salido un 4, lo he puesto justo tocandito el objetivo central. Después de eso, los poseídos han movido por encima de la ruina y se han puesto una carga también muy cortita de las motos. Luego hemos movido el Rino de Fabius Billis y de los otros ruidosos que se han puesto donde estaba el Rino de Lucius. Correcto. Hemos avanzado con las diablillas, para mi sorpresa, mueven 9. Como no las veo nunca moverse, siempre las veo despliegue rápido y cargar, nunca las he visto moverse, pues yo decía, no, yo creo que se mueven 7 esta edición, no, se mueven 9. Y hemos intentado cordonear lo mejor que hemos podido, sinceramente, creo que no lo he hecho bien, pero... Ya no me quedan DR. Pero como veremos, ya al final el león va a salir por otro lado. Luego, las motos se han movido hacia el objetivo del teniente con combi arma, que ha decidido no... Ah, no, perdona, sí, se ha movido con una pulgada, porque sí, ha sacado... un 1, o sea, con un 6 sí me podía esconder detrás de las tuberías. Él no se mueve 6 directo. Es que me acabo de dar cuenta que él se mueve 6 directo. ¿Seguro? Sí. Él se mueve 6 directo. Te lo estoy confirmando. Es la estratagema de la Gladius la que es un D6. Él se mueve 6 directo, Antonio. ¿Quieres moverlo a otro lado? Sí, quiero esconderlo. ¿Te daba para esconderlo? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Aquí detrás? Vale, aún así te voy a ver con alguno. Aún así te voy a ver con una moto. Pero bueno, ya no es lo mismo que te vea con una moto que te vea con toda la unidad. Que me veo con un Melta. No, el Melta te ve. Ah, es el Melta. Sí, pero no te voy a ver con el segundo Melta, sí, y tal, sí. O sea, está bien. Vale. Y está al menos bien. 12 para que me puedas disparar, ¿verdad? Es que, sí, sí, sí. Hombre, creo. Sí, sí, a ojo te diría que está a 9-10. Sí, sí, está justo a 9-10. Perfecto. No es fusión. Luego hemos avanzado con la escuadra de poseídos para ocupar el lugar que tenían las motos. Sí. Y, sin más dilación, hemos pasado a mi fase de... a mi paso de refuerzo, donde me he pensado muy mucho si caer con las dos unidades de obliteradores aquí para disparar a esta unidad, porque aquí me había puesto tal y como estaba este señor. De hecho, una vez, echándote para atrás, sí que los podía haber puesto aquí para dispararte aquí, porque lo has echado para atrás. Pero bueno, ya no lo vamos a hacer, no vamos a rehacer esto porque había una excepción, pero ha sido como tenía este tío aquí y no me daba para ponerlo a 12 de estos, no he caído aquí, pero bueno, no pasa nada, vamos a mantenerlo así. No he caído, long story short, no he caído con nada, porque tiene muchos puntos de mando para hacer muchos trucos y muchas cosas, intervenciones heroicas, contraofensivas movidas, y no me sentía cómodo cayendo este turno con cosas que tienen una carga larga tal, contra unidades que están muy atrincheradas atrás todavía. Vamos a esperar, la partida es larga, todavía quedan turnos, ¿vale? Entonces... Yo sí he hecho una inserción rápida. Tú sí has hecho una inserción rápida, que ha sido con el León de la Metro. Justo detrás de la Calibus, ¿vale? Justo a más de 9 de la moto, porque si todo esto viene a cargar a las motos, que el turno que viene se ponga las pilas. Perfecto. Y las botas. Como el lobo hombre cuando le quitan, le ponen otra vez la luna llena y dicen, venga, disfruta, disfruta. Vamos a empezar disparando a la Calidu, Antonio. Lo siento mucho. Vamos a empezar con los legionarios, ¿vale? Vamos a empezar con los legionarios. Llega Lucius y el rotativo. Llega Lucius y el rotativo y una pistola de plasma del sargento. La pistola de plasma, ¿este lo ve? ¿Este ve a la Calidu? No,
Míramelo a ver. No, perfecto, ya está. Vamos a empezar con Lucio el Sempiterno. Como está en una unidad de legionario y está haciendo objetivo a una unidad que está en un objetivo, tengo primero menos uno a la FP y repetís todo para él. Perfecto. ¿Vale? ¿Y lo que tiene es una sirena de muerte? Una sirena de muerte, un D6 de 6 menos 1, 1, perfecto, que no ignora cobertura. Pero como está en un objetivo, voy a ir con FP menos 2, que al final... 4 menos vulnerable. Sí. Serían 4 disparos. De fuerza 6 que baja al 3. Sí. Al 3 y repitiendo los fallos que no hay. ¿Repitiendo para impactar o para herir? Para herir. Para herir. Vale. Por eso los legionarios son tan buenos. Repiten todo para herir, los cabrones. 4 al 4. Sí. Pues le quedan 2 heridas por ahora. Le quedan 2 heridas por ahora. Sí, y vamos con el rotativo. 4 y 4, 8. Al 4. Sí. Que serían... ¡Ay! Pacto de sostenidos, perdona. Pacto de sostenidos. Voy a tirar el pacto, que era lo primero. Sale bien, ¿vale? Entonces, estos dos serían otros dos. Y estos dos los fallos, ¿vale? No. Y fuerza 5 al 3. Repitiéndolo todo para herir. Que serían 3 y 3, 6. 6 salvaciones con menos 1, 4 más. Ah, 4 menos. Vulnerable. Que la fallo toda. Va, pues esa sería la Calidus. Perfecto. Eso me ha ahorrado un CP de los ruidosos. Vamos a ir ahora con los Chaos Bikers. Uno de ellos va a poder ir con su rifle de fusión y su bolter al teniente con combi arma. Los otros dos van a ir a los Deathwing Knights. Hago pacto de sostenido, a ver qué sale. Que no sale, pero tengo un icono que sale, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el Melta al 4 más, por sigilo. Por sigilo, eso es. No impacta. Y fíjate, el sigilo ahí te ha salvado. Y el combi Volter, que impacta es un 6, así que... Impacta 1. Perdona, el 3 no impacta. Y dos salvaciones al 3 más. Al 3. Porque no está en un objetivo con lo que es FP0 y de todos modos tendrías cobertura. Salva. Ahora vamos a ir con el rifle de fusión a los Deathwing Knights, sí, que no impacta. Y vamos a ir con los Volter a los Deathwing Knights. Los 8 tirillos de Volter. Porque está a menos de 12. 8 tiros de Volter, que está bastante bien. 3 sostenidos y un fallo. Fíjate, ¿eh? Ahí está. Y al 5. Venga. Que serían... Veo 4. 4 salvaciones al 2. Al 2. Si te rasco alguna heridilla buena. Me rascas 2. Pues uno se queda en 2 heridas restantes. Eso está bastante, bastante correcto, ¿eh? Uno de atrás, por favor. Venga. Vamos a cargar primero con los poseídos a la unidad de los Deathwing Knights. ¿Qué carga tengo? Te lo digo, pues dame un segundín. ¿Qué carga tengo? Aquí. Porque igual me he hecho un más una carga. Los Deathwing Knights, que ya podría haber avanzado. Black Knights. Tienes una carga de 3 para llegar. Ah, entonces ya está. Y sí, con un 4 ya llegas con la peana. Y con un 5 se te cuela aquí uno. Hombre, no creo porque la peana no me dará para ponerme entre. Porque si estoy a más de ti, dudo que me dé la peana para ponerme ahí. Así que por eso estoy cargando primero con los poseídos y no con estos. Porque estos sí pueden bloquear el paso a los poseídos, pero no al revés. Con los poseídos, carga de 3. 5, 6, 7, vamos a moverlo. Y ahora vamos con la escuadra de Lucio el Sempiterno a la unidad de Samael, que serían 5. Vamos allá. Y conforme te cargo con la escuadra de Lucio, Antonio, nos tiramos una estratagema. Sí, líneas irrompibles. Dos puntos de mando, voy a uno para que tengan menos uno a herirme. Perfecto. ¿Es aventurado porque creo que están muertos igualmente? Sí, pero oye, todavía te podría echar armadura del desdén y tener un doble capa defensiva. Sí. Sería quedarte sin CP o no. Porque yo he empezado la ronda de batalla y ahora voy a utilizar una estratagema 12 pulgadas del león. Eso, ¿eh? ¡Ah! Porque el león, no lo dijimos, pero me lo dijo Antonio fuera de cámara, había escogido... Todos los secretos revelados. Todos los secretos revelados. Entonces, yo me voy a tirar una estratagema, que es la de Corsario Rojo, del turno que desembarcas de un transporte, si hace objetivo de ataque a disparo de combate a una unidad que esté a rango de un objetivo, repite, todo para impactar y todo para ir. Vale, pues Ruinos ya, rey, yo ya gané, ¿vale? un CP. Entonces, tú lo primero que haces es sí o sí ganar un ganar CP. Ganar un CP. Vale. Y ahora hago un chequeo de battleshock, de acobardamiento. Sí, yo voy a. Perdona, yo voy a 3 con esto. Sí, vale. Y si lo fallas, no sale la estrategia y te acobarda. Sí. No sale, me acobardo. Y no puedes echarme la otra. Y no puedo echarme la estratagema, ni esta ni la otra. Vale, muy bien. El león, de nuevo, tío. Tú dirás que no, que. Pero el león, hijo puta, el león que la lía siempre. Lo que ha dicho. ¿Quién es ese? ¡Hostia, ese! Yo ahí no, yo ahí sí quepo demasiado. O sea, a lo mejor no puedo. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a empezar con. Vamos a ver cuántas motos mato, si es que mato alguna. Vamos a hacer un pacto de sostenido. Vale, pues tira tu pacto. Que sale. Vale, porque acobardado ya siguen pudiendo tirarlo, eso no afecta en nada. Ahora, vamos a empezar con los dos puños de combate. Armas pesadas de combate cuerpo a cuerpo, entre comillas. Venga. Al 3, ¿no? Al 3.
Al 3 con sostenido. No repito, porque... Pero genera 2. Porque me ha bloqueado eso, pero generó 2. Y ahora, fuerza 8 a R6 menos 1 a Erin, al 4 repitiendo todo para Erin. No te acelera esta tarjeta. Da igual, porque soy un legionario. Correcto. Lo que quería repetir todo lo que no fuera 6. ¿Vale? Vale, al 4 repitiendo todo para herir. ¿Vale? Serían 4 salvaciones con FP menos 3, porque está arrancando un objetivo. Al 5 invulnerable. Sí. ¿Qué sería una moto muerta por ahora? Por ahora una moto muerta, vale, muy bien. Aquí. Vale, ahora vamos a ir con las espadas sierras, que son 8 ataques. Al 3. Al 3. Fallan 4 y entran 2. Mira todos estos fallos que no he podido repetir. Y hieres al fuerza 4 a resistencia. Ah, no, a 6. Fuerza 4 a resistencia, sí, porque no es si supera mi fuerza tu resistencia, ¿verdad? No, es ¿verdad? La de al 6. Al 6, repitiéndolo todo. Sí. Ninguna, ¿vale? Y ahora me quedan los codazos del compañero del arma pesada de disparo. Que impactan 2 y genero 1 por el 6. 1 por el 6. Ay, Dios mío. ¿Y al 6? Y al 6. Un codazo. Codazo de FP menos 1, porque estaba arrancando un objetivo. ¡Ah! ¡Un codazo! ¡Ah! ¡Codazo del caos! ¡Ah! Le hace un suplex. ¡Ah! Entonces, visto lo visto. Vamos a ir con precisión. ¿Por qué? Porque ahora mismo te he matado una moto. Y una te queda para otra. Una con una herida, que son 2 heridas, ¿vale? Pero si me matas estas 2 motos, algunos poseídos se me van a quedar sin pegar. Seguramente, a lo mejor no, a lo mejor pegan todos, pero me voy a asegurar. Entonces vamos a ir con Lucius y no voy a utilizar la precisión, ¿vale? Dices, no, pero es en el paso para herir. Sí, pero eso implicaría que tiras todos los dados de uno en uno. Si quieres hacer dados rápidos, tienes que decir si todos van con precisión o ninguno va con precisión. Vale, serían 8 ataques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ataques de 5. De 5, creo que era, porque no llegaba a fuerza 6, Lucius, no, si es que Lucius es un desgraciado. Lucius. De Eternal. 8 ataques de 2 más de 5 menos 2, 2. Vale. Al 2 más. Venga. Fallan 2 y entran 2. ¿Vale? Esto. Yendo al 5. Yendo al 5 por el menos 1 que te has echado. Al 5. Muy bien, y repitiendo. No, pero ahí está. Fallado 2. Lucius. Quería ver mesa, Lucius. Quería ver mesa. FP menos 3. Tiene FP menos 2. Yo creo que tenía menos 3. Pues son 3 y 3, 6 y una 7 con menos 3. Entonces has dicho que ibas con o sin precisión, perdona. Sin precisión. Vale. Menos 3 al 5. Daño 2. Pues toda esta al 5. Al 5. ¿Qué? ¿Se muere una? No, perdona, te he dicho con precisión para porque alguna de. Perdona, te he dicho con precisión porque si no, algunos poseídos se iban a quedar sin pegar, patatín, patatín. Vale. Iba con precisión. Perdón. Con precisión. Sí. Vale. 4 más invulnerables serían 6 heridas. Eso es lo que quiero ver. Tiene 7, ¿verdad? Creo que tiene 6. Creo que va a ser así de bueno. Sí. Tiene 7. Pues se queda con una herida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Efectivamente. Se queda con una herida a Samael. Ojo, cuidado, que le ha ahorrado mucha herida a su unidad, ¿eh? Sí. Ojo, cuidado, que le acaba de ahorrar muchísima herida a su unidad. Vamos a retirar todo eso. Sí. Interrumpo, me quedo sin punto de mando. Interrupción. Ya he gastado 5 puntos de mando en un momento. ¡Qué barbaridad! Y voy a interrumpir con las motos. Sí. Las 2 que están obligadas pegan a tu motorista. Sí. Las otras 2 a los poseídos y Samael al poseído, a los poseídos también. Vaya melesa formada ahí abajo. Empiezo, sí, la verdad es que sí. Empiezo a la moto tuya. Sí. Al 3. Impactan bien, impactan 5. Fuerza 5 y era al 4. Dos heridas. La moto esa va a ser mortal. Menos 2. 2. Se queda a una herida. Se queda una heridita. Hija puta. La virgen. Vale. Sigo con los ataques normales a los poseídos, porque como tienes 3 heridas, que luego el daño 2 de Samael. Perfecto. Intentar que se desperdicie menos. Impactan 5. Vale. Fuerza 5 y hieren al 5. Al 5. Al 5 de R6. Una. Una salvación con menos 2. Con menos 2. Al 5. Salvo. Perfecto. Y ahora Samael. Al 2. No hay sostenido de nuevo. Qué pena, tío. Y al 4. Y era en 3. Y era en 3, 3 salvaciones con menos 3 al 5 más invulnerable. ¿Sí? Que no salvo ninguna. Se muere un poseído y se queda uno con una herida. Perfecto. Debería que es una restante. Vamos a ir ahora con los poseídos y hay un par de cosas que hacemos. Lo primero, me tiro una estratagema que se llama Scouran Seas. Que lo que hace es darme precisión cuando estoy atacando a una unidad a rango de un objetivo. Perfecto. En la fase de combate. Porque le queda una herida a Samael. Sí. Entonces, con que me salga un 6 para herir, ya está muerto. Y ya no lo quitamos en medio, ya no puedes destrabar si haces movida y ya está.
no era avanzar y disparar y cargarnos. Bueno, nos quitamos a Samael. Y luego voy a activar la regla de una vez por partida ahora, sí, de los poseídos, que es que tengo heridas devastadoras cuando hago un pacto. Perfecto. Y hago un pacto que es de sostenido. ¿Vale? El pacto está exitoso. Vale, muy bien. Y ahora vamos allá. Con cuatro muchachos, venga. Con cuatro muchachos. ¡Hostia! ¡Hostia! La leche, ¿eh? Fallo. He impactado al 3 más con 4, que por 2 sostenidos son 6. Que no se muere Samael, ¿eh? Fuerza 6. Al 4. Son, estos son 4 devastadoras ya. Sí, primero una salvación. Primero una salvación a Samael. Al 4 más invulnerable. Que se muere y ahora sería una moto muerta. Bueno, la herida se muere y otra se queda herida. Es verdad que hay una moto herida también. El daño 2 todo, ¿verdad? Sí. Hostia, cómo se me ha caído la mano con los poseídos ahí, qué barbaridad. Y nos queda la moto con el puño, que va a hacer un pacto de sostenido. ¡Muérete, por favor! Por ahora va en camino, pero tiene un icono, está bien. ¡Puta! Es un machote. Y vamos allá. Te podría haber pegado un pistoletazo a Melee. ¡Pum! Pero no lo he hecho. Impacta 1. ¿Quiere al 4? Que no quiere, ya está. Vale. Muy bien, pues fíjate, ¿eh? Has hecho asesinato. Una sorpresa después de otra, he hecho asesinato, gracias a Dios. No me acuerdo ni cuál era la otra. Ah, defender bastión. Muy bien. Y chimpón. Tenía ahí un CP. Tenía CP guardado para hacer una cosa más, pero no voy a poder hacerla. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Final de mi turno! ¡Vaya! Sorprendente. ¿Qué hemos hecho? Pues mira, tenemos. Defender bastión, estamos en ello. Sí. Asesinato sí que lo consigo. Hecho. Porque he matado a Samael. 5 puntitos. Te quieres quedar defender bastión, ¿verdad? Me quiero quedar defender bastión, sí. Porque tú ya en la reserva no tienes nada, ¿verdad? Nada. Perfecto. Nada. Así que iríamos a tu turno 2, Antonio. Sí. Dime. Pues tengo defender bastión. Claro, ¿dónde ha salido la primera, el turno 1 y el turno 2? Tienes defender bastión, efectivamente. Y capturar el puesto enemigo. Fíjate el combo de antes tuyo. ¿Qué cartas más raras están saliendo hoy? Las estamos barajando bien. Yo qué sé qué coño está pasando aquí. ¿Cómo barajan mal? No lo sé. Pero obviamente lo estamos haciendo. Vale. ¿Y qué más cosas? ¿Tu juramento y órdenes? Mi juramento y órdenes. Pues creo. ¿Crees? Creo. ¿Crees? Que va a seguir siendo lo del Polonia. Los Wartalon. Siguen los Wartalon en la reserva. Los Wartalon. Qué miedo dar los Wartalon que están ahí en la reserva los tíos tomándose si un Daikiri. Hacerle todo el daño posible. Están los tíos ahí en la reserva tomándose un Daikiri. Una cosa que sí tengo que hacer es tirar guardamiento con estos caballeros a la de muerte. Porque es la diferencia entre que hagas 5 o 10 puntos o 10 de primaria, exacto. Sí. Y tengo un punto de mando, nada más. Perdona, tienes uno porque ya generaste uno con la carrera. Él no te lo da y yo voy a 3. Eso es, exacto. Pues me lo podría gastar. Me cago en la leche, tío, que no hacen chonda, ¿eh? Ahí está. Pero es al liderazgo 6, debería salirme. Ahora, si no me sale, hago menos primaria. Pero si me sale, puedo usar intractable para destrabarme y disparar. Tendrías que hacer un... Con un tío sí tendría que hacerlo. Pero sí, pero aún así, el poder el disparar y tal, sí, para dar un poquito de morcilla. Voy a tirarlo, ¿vale? Venga, vamos a tirarlo. Vamos allá. Sí, sí, están bien, perfecto, muy bien. Ahí están los caballeros negros del ala de cuervo dando morcilla. Vamos a pasar a tu fase de movimiento, creo que no hay nada más. ¿Tú puedes moverte de alguna forma en mi fase de movimiento? Creo que no, ¿verdad? Yo... ¿Este destacamento tenía moverse? Creo que no. Vale. Creo que mi movimiento es cuando, al final de la fase de combate, si he sido elegido para combatir, puedo mover 6 pulgadas o si soy una montada, 12. Vale, pues te voy a tirar el de producirlo en cámara, el de Spray Breaker, esa única porque nos vamos a destrabar, ya lo tenemos seguro, sí. Perfecto. Se muere. ¿Se muere? ¿Intractable? Sí. Venga, pues vamos a ir a 0 CP. Ya no hemos gastado todos los CP. Así que ya está, vamos a pasar a tu fase de... Bueno, vamos a seguir con tu fase de movimiento. Vamos a esto. Final de mi fase de movimiento. Sí, señor. Y bueno... Os comento, se han movido la escuadra de caballeros a la de muerte hacia las motos de la parte superior. También el teniente con combi arma. Por el centro se han movido la unidad de caballeros de muerte hacia el objetivo. No lo pisan todavía, van a cargarle al rino. También van a ir los intercesores con Fuyael. Se mueve hacia... Bueno, se destraba... Bueno, se mueve el león hacia adelante y después se destraban las motos con la huida desesperada que hemos visto. La moto muerta y gastando intractable para poder disparar y cargar.
Y por último se mueven los enlaces que se suben a la ruina. Muy bien. Tú decides hacer una inserción rápida, por eso vas a dos puntos de mando y los problemas de la deformidad están lejos. Están lejitos de los de la escuadra de Deathwing Knights. Correcto, ahora mismo, si fallase la carga, a más de. Más de 15. 15. Más de 15 que es una carga de 3. No te mueves 12, así que sí. Es que lo guardaron, tío. Lo guardaron. Que siguen a 110 puntos. Que no, no lo han subido ni a 120 los 5. ¿De qué estamos hablando, Game Workshop? Bueno, en fin, ya lo subirán. Tengo unas ganas de jugar 20 con Legión Alpha que no os podéis hacer una idea. O sea, tengo unas ganas, los tengo ahí, los estoy pintando, tengo unas ganas locas. Vale, Antonio. Pues vamos a empezar pues con el León, que va a disparar a la unidad de Lucius con su arma Luminis. Sí. Esta vez solo con uno de los perfiles, no como la otra vez, que hice trampa. No, hice trampa yo. Fui yo porque te destruí a la cañonera de los ultramarines. Al Dan Speeder Tempestad, o sea, el Storm Speeder. Te disparé los dos perfiles y fue lo justo para matarte. Vale, y te hice trampa. Porque creía que eran dos pistolas distintas. Cosas de la primera. Es la primera vez que jugábamos al León, creía que eran dos pistolas distintas, pero no. No, pero creo que yo también lo he hecho, No lo sé. Yo sé que yo sí te hice trampa. Arma Luminis disparé, en cualquier caso, con el perfil de plasma, porque con menos uno para que te salve al 3. No, vale. Por la unidad de Lucio, dos tirillos al 2. Vamos allá. León. Que impacta 1. Impacta 1. Y era al 2. Y era al 2. Una herida 8, con menos 3. Una herida con menos 3. No tengo cobertura de ningún tipo, así que al 6. Uh-huh. Al 6. Es que. ¿Para qué vamos Legionario, a jugar? Legionario, 80 puntos. ¿Para qué vamos a jugar? 80 puntos. Vamos allá. Para los espolones, perdón, los caballeros negros con sus espolones de plasma. Sí. A la misma unidad y calentando, ¿vale? A la misma unidad y calentando, tío. Joder, así qué que al 3 para impactar, impactan 4. Y al 2 para herir. Y eren 3. 3 heridas de FP menos, 3 menos porque has calentado, daño 2, ¿verdad? Sí. Pues vamos allá. 3. Que no salvo ninguno, serían 3 muertos, que van a ser las 2 espadas sierra y un arma pesada. Uh-huh. Fíjate. Queda el sargento con el icono y un arma pesada. Sí. Y Lucius. Uh-huh. Bueno, y otros, claro. He fallado. Y el de cañón. Claro, roto, claro, claro. Es básicamente quitarte a los que están más cerca del león. Perfecto. Y ahora tiro el sobrecalentado, que están bien, y he sido tonto porque luego que tenía que disparar a la moto, que es lo que pienso muchas veces, pero me he engorilado. Esta no, es que ya tiene explotado la moto. Le han pasado por encima las descargas de plasma y han matado a 3 marines detrás. ¿Estará pisando la moto el glaspa de la tuería? No. Su indio a caballo. No lo está pisando. Para ver los intercesores, por lo menos. No lo está pisando. Además, no me verías por línea de visión real. Bueno, línea de visión real. Eso es grande. Pues venga, los intercesores a estos poseídos. Los intercesores a los poseídos, perfecto. Aquí, pues, ahora, ¿cómo carajo funciona un Volter? Décima edición. Décima edición es una frase. ¿Y cómo carajo funcionará un Volter? Pues venga, voy a disparar con ellos. Primero con el lanzagranada Astarte, un tiro sí, al 3. Uh-huh. Ya lo he fallado. Y ahora los Volter, ¿vale? Venga, ¿cómo funcionan los Volter, Antonio? A 24, asalto y pesada. Sí. Dos tiros de ahí en uno. De 401. Y para herirte al 5. Ninguna. Así funcionan los Volter en décima edición. Bueno. Como en todas las ediciones, también te digo. Mal. Vamos a disparar el combi arma de este hombre a las motos. Dos tirillos que impacta uno. Sí. Y que al 5. No te hiere. Pues ya está. Eso ya estaría por ahí. Y los Hellblaster van a calentar, van a por las motos, porque espero que aún así yo valgo 70 motos. Yo valgo 70 puntos. Cállate, al 3 con sostenido. A ver, al 3 con sostenido. Ya si falta más puntos míos o suyo. Lo he movido. Cállate, cállate. 1, 2, 3, 4. Sí. Cállate que me desespera. El chapulín colorado, a tope con el y al 3 para herirte. ¿Sabes que yo tenía de pequeño un disfraz de chapulín colorado? A partir de ahora esa va a ser mi única interacción contigo, ¿vale? Es decirte lo que tienes que salvar, mamonazo, y son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con cobertura y al 5, ¿verdad? Con no cobertura. No tengo cobertura disparándome tú. Por aquí. No me ves completo sin pasar por una ruina que es la que está. Pero también me tapa. Físicamente. Vale. Pero que se van a morir. Sí, mira.
Se van a morir, pero yo creo que 4, sí. 7, 10. Yo creo que sí. Si hay físicamente me ves con el dental, si no me ves completo, no me ves. Tiro completo. Mi peligroso y paso de ti un poquito. Y no está todo nadie. Bien, perfecto. Ya está. A ver, no pasa nada, ya está. 70 puntos han matado. Perfecto. Que me dejes en paz, toda la unidad esa. Que me dejes en paz. Fase de carga, vamos a empezar con los caballeros a la de muerte sobre el rino del centro, una carga de 7 en los dados. Sí. Sin punto de mando y sin nada. Un 9 para llegar, así que ahí que vamos. Continuamos con los caballeros negros sobre la moto y los poseídos. Sí. Un 11. ¡Bueno! Llegan. ¡Bueno! Si llegan, Antonio. Luego te quejas, ¿eh? Y ahora el león a los poseídos. Sí. Que... Un 2. Tío, no, quería una carguita de 5 así para ponerme con el herido, rematártelo con los caballeros y pegarle a Lucius. Yo quería que me matase a Lucius. Claro, lo he dicho antes. Pero cojones. Yo quería que me matase a Lucius. Dos. Ni para salirme del objetivo. ¡Buf! Te hago intervención heroica. Por favor, pero es que estás acobardado, no puedo. No puedo, aunque quiera. Te juro, he dicho, hostia, tío, voy a hacer intervención heroica, venga. Que la onda se inmortala al león. No, es un de 3. Solo hace un de 6 si falla un cheque de liderazgo y tiene liderazgo 5. Realmente eso no. No, solo lo falla 7, de verdad. Vale, eso es. Eso, es. Eso era. Eso era. Eso era. ¡Ah! ¡Ay, Antonio! ¿Qué vamos a hacer? Pero es que te quiero pegar primero con las motos. Pero no, porque me va a interrumpir. Y entonces no va a salir la mierda de los secretos de la polla de que te gastes los dos puntos de mando, no sirva y encima estés acobardado, ¿vale? Con lo cual voy a tener que gastar un ataque de daño 4. Y como solo te van a llegar a herir o salvar 2, pues solo te voy a matar a uno o a dos. O a ninguno. Pero se está enfadando por cosas que no han pasado todavía, ¿eh? Se está enfadando por cosas que todavía no han pasado. 8 ataques de león a los poseídos, en grande. Venga, falla uno. Uno letal, ¿vale? Y los otros al 2 porque tengo fuerza 12. Fíjate, otros dos a la puta mierda. 5 para ti. ¿5 me invulnerable o no tienes invulnerable? Invulnerable. ¿De 5, no? Sí. Pues venga. Joder, ahora no quiero salvarme, sabe mal. 5. A tomar por culo, pues yo me voy a cagar en la madre que los parió ya. ¿Quieres interrumpir con la moto? No. ¿Y con el rino? No. Joder. Y no puedo salirme del objetivo. Y ahora los puñetazos me llevan a la trampa invulnerable. Y ahora se hay ataque de martillos de goma, ¿vale? Porque son martillos, ¿vale? Corvus, hipótesis, minales, dos fallos. Energía, y hieren al 4. Te hieren las 4, venga, ¿ves? Sálvate. Si que vas a llevar las 4, ¿qué coño me estás contando? Si es que me están matando y sí, están solo llorando. Me ha costado 500 puntos y 3 turnos. Pero es que casi no se muere. Casi no se muere, pero se ha muerto. A ver si explota. A ver si qué. A ver si explota el fuselaje. Venga, vamos. Vamos a explotar, venga. Y ahora los caballeros de muerte, venga. El puñetero nuestro sí que sabemos que no va a hacer nada. No debería estar enfadado, pero es que estoy viendo que cuando están enfadados, matan, ¿vale? Así que, 5 ataques. El secreto de enfadarse. Al 2, con un sostenido del arma de los no perdonados. Fíjate. Fuerza 8 al 5, ¿verdad? No, fuerza 8, fuerza 6. Igualmente al 5, bizarre, hostia. Pues, 8 devastadora. Fíjate, ¿eh? Pues ya que... está, no tiro nada. Va a funcionar, no, le estamos. Yo creo que estamos transmitiendo el mensaje equivocado a Antonio. Enfadándose no se llega a ningún lado, Antonio. ¡Al centro de la mesa! ¡La espada! Sí. Impacta, bueno, un poco más, pero da igual porque te quedan dos. Impactan muy bien, Antonio. Al fuerza 6, al 5. Igual. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Con menos 2 al 5. Menos 2, 1 es esto. Se muere. A ver si explota. Que no explota. Fíjate, los de Wing Knight ahí matando a un rino. No matan 5 infiltradores, pero matan a un rino. Sí. Fíjate. Y final del turno, ni defiendo bastión, ni capturo el puesto de mando enemigo. Me descarto las dos, no gano puntos de mando. Esta ronda ya he ganado. Vale. Tú haces defender bastión, que eso te lo pongo. Yo sí lo hago, 3 puntitos. Te lo pongo en turno 3, aunque sea en el 2. No, pónmelo en el turno que la he generado, porque si no luego nos confundimos. Eso es. Voy a estar sacándote dos cartas, ¿vale? Soy el defensor, sí, ¿verdad? Sí. Correcto, tú vas a 3 puntos de mando, yo a 1. Fuerza abrumadora y un blanco tentador. Vale. Pues... Fuerza abrumadora, matar cosas en objetivos, que sí, es lo que vamos a intentar hacer. Y un blanco tentador, tienta un blanco. No puede ser el natal. No puede ser. No. Pues el central. Pues el central, vale. Muy bien. Muy bien tentado. Ay, lo hubiese repetido alguno. Perfecto. Tengo el objetivo del tío ese. ¿Qué?
Que ese es el objetivo de igual. Sí, no, si te la matas, te lo matas. Vale, pues ya está. Vamos a pasar con esto. A tu turno 3. A mi turno 3, sí. Todos los secretos revelados como aura. Vale. Y no tienes que tirar acobardamiento con nadie, que yo sepa. No. Quítate la medallita entonces. No tengo que tirar. No, sí, con la unidad de Lucius. Que queda Lucius, un colega. No, son solo. Claro, son justo 3, son 6. Sí, 6. No tengo que tirar con nadie. Eso es. Y antes de salir fuerza acumulador y un blanco tentador, que lo ponga bien. Vale, pues vale, yo voy a 3 puntos de mando y tú vas a 1. Perfecto. Fuerza acumulador. Y ahora hay que tener cuidado. Ahora hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidadito. Primer movimiento. Y te disparo. El movimiento y ya me está. Sí, pero porque sabe que al mover eso primero pasaba esto. Y lo ha hecho adrede para que yo no tenga 2 puntos de mando para interrumpirte. Bueno, y por otras cosas. Pero sí, esto informaba mi decisión del resto de la fase muy corta, básicamente. Así que lo guardan, lo tiran para adelante. Más de fuego defensivo a Rael y los Hellblasters. Eso es. Supongo que todos me ven porque te has puesto para eso. Así que. Lo único los que están detrás de la ruina no. Me he dado cuenta que podría haber movido por aquí, pero bueno, da igual. Tírale. Pues eso, 20 tiros al. Dios. Al ser repitiendo todo. Sosteniendo. Venga. Calentando. Sí, sí, no, sí, ya. ¡Hostia! Pues bueno, pues ahí va. Van 7 por ahora. Sí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Incluso si me mueren 2, tengo. Repito, el resto me dieron mucho miedo la otra vez. Quiero matarlos mucho. 9, que son 18. Sí, sí, vale, sí, no, se acaban de ir a la mierda. Sí, sí, sí. No, está muy bien, está muy bien. Y al 2. Sí. Pues 1, 17. Pues 17 heridas con 20 tiros. Al 6. Madre santa. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya está. Los 6 están ahí. 3 y 3, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, ya está. Sabía que me podía matar a alguno. No esperaba que me matara la unidad entera, pero bueno. Sí, eso es la unidad entera. Salvas 4, sí, es lo mismo. 3, 3, 6, 3, 9, 10 y sobran 3. Te voy a tirar los primeros llaves. A ver cuántos se mueren. 1. Que no tiene nadie que disparar, así que ni lo tiro, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Esas cosas pasan. Final de mi fase de movimiento después de eso. He movido con los. ¿Poseídos? Con los poseídos en línea recta hacia los intercesores, en cuyo. En el momento. El. Teniente con Conviar me ha movido hacia el centro de objetivo para impedirme que caiga con los obliteradores a menos de. A menos de 12 de los. De Wind Knight. Y llegado a ese punto ya he dicho: mira, pues para ti el puto objetivo. Si tanto quieres el objetivo. Queda del puto objetivo. Ya está, no pasa nada. Luego hemos desembarcado con los ruidosos al centro de la mesa. Hemos desembarcado con la araña y su elegido al centro de la mesa también. Su rino se ha movido para estar más lejos de más cerca, perdona, de Lucio el sempiterno y de los ruidosos del otro lado. ¿Puede ser hacer una brutalidad con la papa? No es por eso, oh. Es porque la estratagema de moverme a 6 pulgadas después de un combate y tal y cual, no puedo embarcarme en un vehículo si he desembarcado ese mismo turno en un vehículo, pero si no lo he hecho sí que puedo. Perfecto. Con lo que si se da bien a lo mejor puedo embarcar a Lucio en el vehículo y tenerlo ya embarcado para el turno siguiente y para el otro lado. Los ruidos se han movido por encima de Lucio y sus colegas para poner alguno en el objetivo y que la carga sea automática. Las diablillas de mi zona de despliegue, ya que no quedan despliegue rápido, se han arremolinado todas en mi objetivo natal, con un avance largo. Y por último tenemos los despliegues rápidos. Hemos salido, ya que Arrael no puede hacer ahora ya fuego defensivo. Hemos caído detrás de Arrael con Sileske y las diablillas. Sí, carga de 8, que me guardaré un CP para repetirla si la fallo. Y hemos caído con los obliterators cerquita del león. Y le quieren pegar con la salva, con la purrilla. La salva ruinosa. El Warp Hail. Era granizo del inmaterial. Granizo disforme. Granizo disforme. Vale. O sea, es que no es perfecto, coño. Está cayendo del cielo. Vamos a ver, Antonio. ¿Cómo es el perfil del granizo disforme? Un de 6 más 3 con sostenido 1, de 5 menos 1, 1. Wow, un pacto de letales. Vale, la unidad de atrás, que es la que está. La que solo en las motos. Estamos bien. Primero sostenido, que era la cadencia. De 6 más 3 cada uno. O sea, 2 de 6 más 6, ¿no? Exacto. Pues 6. 9 y 6, 15. 6, 7, 8, 9 más 6, 15. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Al 3 para impactar con sostenidos y al 3 para impactar con sostenidos, que fallamos más de la mitad.
y hay dos letales. Sí. Y que dejo fuera, ¿vale? Dos letales, estos ya son letales, ¿vale? Y ahora tiro esto. Perfecto. Para herir. Al 5. Al 5. Uno fuera. Así vale. Que hay 4. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salvaciones. 5 y 2, 7 al 3. 7 salvaciones al 3 más. Porque al tengo 3. CP menos 2. Por eso no se ha echado armadura. Bueno, no tiene CP para empezar, pero. Fallo 3 de ellas. Sí, son 3 heridas. Así que 3 heridas. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda. Y ya está, esto ni hay dolor ni leche, ¿no? Esto tiene 9 o tiene 10. Debería tener 10, ¿no? Y tiene 10, sí. Así que le quedan 7. Le quedan 7 heridas. Vamos ahora con la segunda unidad de obliterator. Venga. Otra vez, Warhail. Y soy letal, ¿eh? Y. Siempre pienso que es la cabeza. ¿Tienen 5 o.? Tienen 5 heridas. Voy a 2 heridas restantes a uno de ellos. ¿Te da igual cuál sea? Me da igual cuál sea, Antonio. El de más de la esquinita. El más. Yo lo pongo en el centro y tú sabes cuál. El más pegado al borde de la mesa, ¿vale? Y ahora la cadencia, ahora sí. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, a ver si ahora es un poquito mejor, al 3 más, es peor, es mucho peor, porque encima no hay sostenido, son dos letales, y sostenido, también, los sostenidos, sí. Ya los he puesto fuera, al 5 solo una, 3 salvaciones, madre de Dios. Al 3. Vale, venga, falló otra, una heridita baja, 6, muy bien, pues 6 heriditas restantes. Vamos a ir ahora con los marines ruidosos. Vamos sí. A dispararle al león. Primero, pacto de sostenidos. Sostenido, vale. Que no lo paso, pero tiene el icono. Que lo paso. Perfecto. Vale. Ahora, vamos a ir con. ¿El Blast Master con el perfil grande? Sí. Vamos a ir primero con los Blaster Sónicos normales. Al 3. Uh-huh. Que fallo 3. Sosteniendo, entran 2. Y fuerza 4. Fuerza 5, 5-0-1, que sería menos 1 porque está en un objetivo, ¿vale? Al 5 sería 1, 2, 3, 4 y 5 salvaciones. 5 salvaciones. Al 3. 5 salvaciones al 3. Fallo 2. Falla 2. 4 heridas. Baja 4 heridas. Blast Master, que impacta 1 y es sostenido. Venga. Y al 4 para herir, que es una herida. Al 3. Al 3 más intolerable, será daño plano 3. Daño plano 3. Una herida. No tiene CP y ahora la sirena de muerte. ¿Será la sirena de muerte? ¿Un no, tiro? No va a ser la sirena de muerte. No es la sirena de muerte. Le queda one wound remaining. Justo para gastar un CP y meterte un granadazo. Bueno, pues vamos a intentar, clave, intentar tirarle una granada al león. Ya gana un CP, va sí, a uno. Todos los secretos se revelan, el secreto es que se va a morir el león. Y ahora Lucius tiene que hacer un chequeo de liderazgo a ver si puede tirar la granada o no. Venga. La tira. Uy. Y son 6. Al 4 más. Al 4 más. Sí, ya serían 3 mortales. Así no que... sé si esto explota. No, el león no creo que explote. Bueno, no puede pasar. Dudo yo que el león explote. Bueno, pues eso ha hecho el león. Ahí está el león. Mirad lo que bonito. Pobrecito. Es más bonito que todas las cosas. Vamos a ir ahora con Lucius y su colega, que va a ir a los Deathwing. Ravenwing Black Knights. Que vamos a disparar su sirena de muerte. Que son dos tiros. Uh-huh. Que al 5. No, fuerza 6. FP fue vale, menos 2 por este destacamento. Y hierro. Al 5. Al 5. Una herida. Ahora vamos a ir con el rotativo. 8. Al 4. ¿Qué pacto estás haciendo? Ah, perdona, el pacto de sostenido. Siempre el de sostenido. Lo fallo, e icono, lo supero. Perfecto. Ahora sí. Un sostenido. Y al 4, perdona, este también falla. Porque ¿y no fuerza? Son Havocs. Fuerza 5. Al 4. Al 4, repitiendo, porque son legionarios. Bueno, pero ¿tú estás en un objetivo? No, es estar tú, yo. El objetivo. El dos salvaciones con menos 1. Menos 1 por el destacamento. Al 4, otra herida, le queda 1 a 1. Le queda 1 a 1. Y falta una pistola de plasma sin calentar. Sí. Que no impacta. Vale, pues una herida a 1. Una herida le queda 1. Vamos a ir ahora con los marines ruidosos del centro de la mesa. Quería gastarme. Repetir todo para impactar y todo para herir, pero es que quiero repetir esta carga por si no me sale y tengo 2 CP. Repetir todo también para y quiero repetir todo para impactar y todo para herir en combate, que es realmente lo importante para claro. Los Chosen y Fabius Billis. Así que bueno, vamos a ir con el Blaster Sónico. Venga. El Blast Master. ¿Pacto? Pacto de sostenido.
Siempre. Y el icono sale. ¿No? Vale, ahora sí. Al 4. Uh-huh. Empata 1. Y fuerza 9 al 3. Y Ere. Una menos. Menos mucho. Do, al menos 3 sería porque está en un objetivo. Al 4, ¿vale? Al 4, sí. ¿A quién de ellos? Al que tiene cobertura porque esto al que tiene cobertura. Bien el resto. Pues le entran dos heridas. Le entran dos heridas. Ahora el, vamos a ir con el, la sirena de muerte. Venga. Que serían 4, 1, 2, 3 y 4. ¿También es fuerza 6? Fuerza 6. Al 3. Que serían 3, tiene FP-1 de base, como está en un objetivo, sería FP-2 al 3 porque tienes cobertura. Ignora cobertura. No ignora cobertura esto. Pues al 3. Es torrente, pero no ignora. Dos heridas más, se muere. Se muere, y eso es muy importante porque ahora me va a salvar los plazos sónicos al 3, porque se ha muerto el que tenía, el único que tenía cobertura, que era este tío de aquí. Ahora vamos a ir a por los blasters sónicos, que serían 4 blasters sónicos. Venga. Al 3. Uh-huh. Fallo todo esto. Método sostenido. Uh-huh. Y fuerza 5 al 4. Uh-huh. Al 4 serían 3 salvaciones. 3 al 3. 3 al 3. ¿Qué fallo? Uf, uf. Se queda uno con 2 heridas restantes. Sí. Y ya está. Eso sería la unidad de Marine Ruidoso. Perfecto. Vamos a ir ahora con la unidad de elegidos. Vamos a imponer las pistolas, vas a ir recalentando las pistolas de plasma, ¿vale? Ah, el pacto, perdona. Pacto de sostenido, lo he dicho fuera de cámara. Y ahora las pistolas, no impacta ninguna. Ah, y ahora vamos a ir con los combis. Bueno, te quedan 2 heridas a uno de ellos. Vamos a ir. No, pero tienes menos 1 al daño. Sí, así que vamos a ir con los combis, ¿vale? Uh-huh. Los 2 combis. Al 4. Al 4, impactan 2. Y al 4. En nada, y el Cyclos Needler, que acabo de mirar el perfil y ya se me ha olvidado, literalmente lo acabo de mirar. Menos 2, 2 canon de infantería, 2 más, si no me equivoco. Sí, 3 al 2, impacta 1, y al 2, hiere, una sala con menos 2. Menos 2, no tiene devastadora, ¿no? No tiene devastadora. Pues menos 2 que menos 3, ¿no? Sí, menos 2 que, no, menos 1 que menos 2. Vale, al 4 igualmente. Una, 2 heridas, que sería una herida, le queda una herida restante. ¿A qué disparó ya todo el mundo? Aquí ha disparado ya todo el mundo, sí. Vamos a ir ahora con Sileske, vamos a ir con el coro cacofónico, ¿vale? Vamos a focusearlo a tope, a potenciarlo a muerte. Son 2 de 6. Uh-huh. Serían 5. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Venga. A fuerza 6, FP-1, ignorando cobertura. Al 3. ¿No? Sí, es torrente. Son 3 salvaciones de FP-1 al 4 más. FP-1 al 4 más. Porque ignora cobertura. Pues sí, 3. 3. A 4 más, serían 3 heridas. Sería uno muerto y otra herida. Y otra herida. Te tiro ya el peligroso. Venga. ¿Estamos bien? Voy a tirar el que se muera a ver si dispara. Vale. Dispara. Uh-huh. Atrás, ¿a quién va? ¿No? ¿Eh? Atrás, no estoy yo equivocado. Sí, atrás más. Va a por a por la diablilla. Sí. Venga. Pues dos tiros. Dos tiros. Impacta a los dos, al dos más. Y al dos. Y eres los dos. Y salvo los dos. Salva, ya está. No ha pasado nada. Se ha muerto. Pues ha muerto uno. Vamos a ir ahora con el Rino, que va a hacer un pacto de sostenidos también. Vale. Sale. ¿No falla? No sé. Ah, no, no sé. No, no, es marino. Es marine. Es marine. Es marine. Es marine. El Rino también es marine. No entiendo que tenga. Volter. No entiendo, no entiendo esta broma. Alguien me la tendría que explicar. Al 5. Sería una salvación. Al 2. Nada. Y ahora el... Nada, no. No, no ha estado tan... 1. Que trago, impacta. Que no hiere. Vale. Vale. Ah, pues ahora ya sí que sí. Hemos terminado de esto. Mm. Vamos a cargar. Vamos a empezar con la unidad de Obliterators. La que está más cerca le va a cargar a las motos. Carga de 9. Y si sale, sale. 5, 6. No sale. Perfecto, ya está, no pasa absolutamente nada. Vamos a tirar la de atrás, que tendrá un 10, un 11. Sí, la pena es tan grande. Por hacerlo, bueno. ¿Vale? Tampoco, es un 5, ya está. Estas son las cosas que hay que tirar por tirarlas, ¿vale? Sí, porque hay que ganarle terreno a esta gente sí. Que juega poco. Luego vamos a ir con la unidad de nuestro amigo Lucius. Por las motos, 5, 6, vamos a moverlo. Siguiente unidad serían los ruidosos, mismo objetivo, 5, 6, 7, igual, vamos para adelante. La siguiente es la unidad de la araña con su elegido, que también va para adelante, para lo mismo, a por esta gente, a por los de Wind Knight, 4, 5, 6, 7, también llegan. Y ahora sí, el plato fuerte, la carga de Sileske y las diablillas. Ah, el plato Rael, fuerte no es matar al león. Y los Hellblasters, no, eso no era el plato fuerte, triste, pero no era el plato fuerte.
los primarcas no deberían tener. No te estoy gritando este turno, me estoy arrepintiendo. ¿Sí? Bueno, está más tranquilo, Antonio, es verdad. Se lo agradezco, si no es que me pone nervioso. Vale. ¡Cárgala ya, coño! Venga. ¡Carga de 8! ¡Esto es importantillo! Carga de 8, 6, 7, no. Nos quitamos el CP, lo repetimos. Carga de 8, no. No llegamos. Eso es bastante importante, porque se me han quedado ahí como paticos de feria. Pues sabiendo que no me puedo gastar más CP, vamos a pasar ahora con los sí, los poseídos a los intercesores de asalto de intercesores, no son de asalto. Es verdad, van corriendo, pero no son de asalto. Intercesores normales. Sí, de 6. Sale. Mira, eso es lo que necesitaba con la otra gente. De hecho, uno más de lo que necesitaba. Carga de 9. Empezamos la fase de combate con los poseídos que han asaltado a los intercesores de Fullael. De Quique Fullael. Vamos a tirar el pacto lo primero, sí, pacto de sostenido. Voy a hacer armadura del desdén. Sale. Perfecto. Y Quique. Quique. Antonio. No, se tira armadura del desdén. Pero se la echa a Quique Fullael. Porque gratis. yo no me activo lo de herida devastadora de una vez. De hecho, ¿vale? A Quique Fullael le sale gratis y me da un punto de mando extra aunque ya haya ganado. Mis cojones. Ahí está. Al 3, esto ha salido bastante mejor que la última vez. Sí. Serían 3. Que yo vea. 1, 2, 3 y 4, tienes razón, 1, 2, 3 y 4. Y fuerza 6, ¿verdad? Fuerza 6 al 3. Al 3, y yo lo salvaré a los 4. Por tu más 1 extra y mi menos 1. Ahí está, porque está a rango de un objetivo. Que serían 3 y 3, 6 y 3, 9 y 3, 12, 13 y 14 salvaciones al 4 más por menos 2. Porque estoy atacando una unidad que está a rango de un objetivo. 14 al 4. Uh-huh. Daño 2, que es lo que tienen ellos. Venga. Si sale muy bien, bien. Se muere 1, 2, 3 y 4. Se queda Quique Fullael. Como debería ser. Ni me voy a quejar. Es que ni me voy a quejar. Debería ser así. Te va a matar a 3. Me parece bien. Con 3 ataques o 4. 4. La tiene. Y me quito mi último punto de mando con la siguiente unidad, que va a ser la de Fabius Billy y los Chosen. Venga. Y tirar Ruinous Raid. Para repetir, todo para impactar y todo para herir. ¿Vale? Cuando he desembarcado de un transporte y estoy combatiendo con una unidad que está a rango de un objetivo. Vamos a ir primero con las... Como te queda una herida en uno, vamos a ir con la Curse Weapon doble. Si fuese Valentín, irías con Fabio Billy primero. No. Pero no lo soy. Soy Fabio Billy. No. Fabio Billy tiene muchos calificativos, la valentía no es uno de ellos, ¿vale? Al 3... Ah, bueno, perdona. Y el de este de sostenido, ¿vale? Está bien. Sale, muy bien. Ahora todo para impactar, repito todo lo que no sean 6. Para impactar y para herir. Vale. Repito todo lo que no sean 6. Dos sostenidos, así que al final nos hemos quedado igual. Esto es la arma doble. Sí. Acuse el weapon ¿y doble. ¿Y fuerza? Fuerza 6, porque voy con Fabio Pico. Pues al 3. Y repito. Ahí está. ¿Cinco? Pues serían 5 salvaciones de FP menos 3. Al 4. Se muere y dos heridas más. Se muere y dos heridas a otro. Vale, ahora sí vamos con Fabio Pilis. Porque tiene Fabio Pilis es un psicópata y tiene daño plano 3. Pues si no te sale esos ataques, no. Fabio Pilis, melee weapons, el Kirugeon, ¿vale? El Kirugeon no, la Rod of Torment, ¿vale? Son 6 ataques al 2 más de 5, menos 1, 3, porque la mejora es a las unidades bodyguard de su unidad. No le afecta el mismo, ¿vale? Al 2. Al 2, repitiéndolo todo. Repitiendo todo lo que no sean 6. Venga. ¿Y son 6 ataques? Vale, esto era un 6 que he hecho aquí un poquito de carambola. Son 3 más. Fuerza 5 al 4. Al 4. Repitiéndolo todo. Al 4. Y lo repito todo. Ahí está. Son 7. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 de FP. Sería menos 1, pero es menos 2 porque estamos a rango de un objetivo. Al 4. Y daño 2. Pues mata a 1, mata a 2, mata a 3 y se queda la de esta con 2 heridas. Quedan 2 heridas en la maza. Continúa. ¡Hostia, qué mazazo ha metido Fabio! ¡Ah! El Kirugeon de Fabio, que no hemos terminado. Impactan los dos, repito. Impactan los dos igualmente. Y al fuerza 4, al 5, son 2 heridas de menos 1, 1. Porque estamos arrancando un objetivo. Le queda una herida a la maza. Le queda una herida a la maza. Y ahora te voy a pegar con el puño. Venga. 5 ataques del puño. 5 ataques. O sea, un tiro normal tiene 3 y el. No, 4. Creo que son 4 ataques del puño. Sí, 4 ataques del puño. Ah, repito todo lo que no sean 6.
que no voy ni a comentar. O sea, esa jugada. Y al 3 sería fuerza 9, sí, sigue siendo al 3. Y repitiendo todo. Ahí está. Pues son 3 8. Y 3, 6, 7 y 8. 8 salvaciones. 4. Está muerto. Buah, chavales, que no has salvado ni queriendo, ¿eh? Que vale, yo he tenido buena mano y tú es que no has sacado ni uno por encima del 4. ¿Sacar todos 6 de buena mano? Joder, vale. No, sacar 6 de estos 6 es buena mano. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Vamos a ir ahora por las motos. La unidad de ruidosos primero, pasto de sostenido. Estamos bien. Vamos a empezar con el puño de combate. Me de vida, empieza con otra cosa. Perfecto. Serían 3, 1, 2, 3 y 4. Los codazos. Tienen 3 ataques cada uno o 2. Los ruidosos deberían tener 3. Porque son veteranos. No hice. Me le huevo. Start the change world. Close combat weapon. 3 ataques, sí, lo he hecho bien. Vale, quita fallo, vale. Y mete un sostenido. Quito fallo, mete un sostenido. Esto es un fallo también. Y fuerza 4. Fuerza 4 al 5. Que 2. Serían 3. 3. Al 3, al 4, porque tengo este un objetivo. Sí. Se muere la moto que está herida. Se muere la moto que está herida. Y ahora el puño. 3 ataques. Que impacta 1. ¿Qué hieres? Una salvación con menos 3, al 2. Al 5 invulnerable. Salvo. Vale. Pues se muere una moto. Se muere una moto. Vamos a ir ahora con Lucius y su amigo. Pacto de sostenido. Venga. Que está bien. Perfecto. Lucius. Lucius. Pues repito solo el fallo este. Y meto 1. Repites por. Tienes mucha razón, porque coño repito. Bueno. Ya está. Perdón. Este fuera y el fallo que entra, sí, por ese, ya está. Fuerza 6, fuerza 5 al 5. Repito, para él. Al 4, perdón. Fuerza 5 a R5 también. Sí. Pues repito estos dos que he fallado. Porque falle igualmente. Son 6. Son 3 y 3, 6. Al menos 3, creo. 6. 5. Está muerta. Está muerta. Y ya está. La quitamos. Seguimos con Fuyael. Venga, sí. 4 ataquillos. Al 3. Espada de energía. Impactan 3 y era el 5. Sí, porque tengo R6. No hay unos que repetir, pero 2 heridas. Bueno, 2 heridas al 5. Que una entra. Una heridita, le quedan 2 restantes. Y puntuación. Muy bien, puntuación. Pues mira, fuerza abrumadora. Tenemos 5 puntos. Sí. Porque hemos matado bastantes cosas en objetivo. Sí, simplemente las motos y el león. Y un blanco tentador, que son 5 puntos también, porque tenemos el objetivo del centro. Ahora sí. Vamos al turno de los ángeles oscuros. Correcto. Muy bien. Aquí, ta 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 ta. Y aquí. Ahí está. Pues tu cartita. Tras las líneas. Y controlar la tierra de nadie. Está muy bien lado. Tras las líneas y controlar la tierra de nadie, sí. El repetir todo. Hombre, controlar la tierra de nadie te lleva 2 puntos si tienes solo 1. Ya, sí, pero no quiero tener más. Hombre, claro, no, sí, nos han jodido, claro. Y nada, pues el repetir todo va a ir sobre. Es que me gustaría matar eso a disparo, creo, pero es que aquellos también me dan morcilla, así que va a ir sobre la diablilla. Vale. Y su gente. Con Sileske, perfecto. Y tiro acordamiento con Fuyael. Venga. Fuyael está estupendo. Hombre, claro que lo está. Y te hago ya su después. ¿Va a querer destrabarlo? Está bien. No, está rodeado. Sí, está sí, sí. Ha decidido que se va, no está muerto. Ha decidido que él ya ha tenido suficiente está y muerto. Que se va a su casa. Está muerto. Ha decidido que ya. ¡Ah! No está muerto, nunca morirá. Ha decidido que se va a su casa, ya que se ha hecho tarde, sí, y se va a regañar la señora. Pues ya está, vamos a pasar con tu juramento y órdenes. Ya lo he echado, 10 de primaria y 2 puntos de mando. 10 de primaria y. Perdona que antes no te apunté la primaria. 10 de primaria, que es el tuyo y este. 10 de primaria y. 2 puntos de mando. No, un punto de mando porque generaste uno con el león. Tienes razón. Y yo voy a un punto de mando. Muy bien. Pues ahora sí que sí, vamos a pasar, ¿sí?, a tu fase de movimiento. Venga. Final de mi fase de movimiento, Biff. Sí. Y bueno, pues se mueven los caballeros a la muerte para ir a por los poseídos. Uh-huh. Sale el teniente con combi arma para pegar también un par de tirillos. Sí. A lo mejor cargar, pero sería dejar este objetivo, sería estúpido. Ha movido la férrea guardia. Que ya era hora. Ya, bueno, ahí está. Está una carga. De Dios, desde aquí no lo veo bien. De los poseídos, como salga. Como salga, pues otra vez, sería otra vez de joder. Y hemos pasado a muerte súbita para esto. Y avanzan los Hellblasters, no llegaban, sí, a este objetivo, por eso no ha salido del objetivo del todo el teniente. Y se ponen muy cerca de las diablillas. Porque el apotecario ha dicho: yo quiero disparar mi pistola. Es a 3 pulgadas. Y se ha acercado. ¡Pum!
Una para Sili y otra para Eske. ¡Ay! Empieza la fase de disparo. Me voy a gastar un punto de mando precisamente en el apotecario y su unidad. Fíjate. Disciplina de fuego. Asalto, letales, sostenido, ignoras cobertura. No es toda la misma estratagema, ¿eh? Sí. Letales no es la misma estratagema que ignoras cobertura, creo. Fire Discipline es. Esto no es intractable. Me da asalto, pesada, ignoras cobertura. Asalto, pesada, ignoras cobertura, pero no letales. Porque hay una estratagema que es letales y otra es de. Vale. Era solo para Aquí. Sí, no, pero este destacamento no tiene letales, ¿no? Sí, lo tienes. Pero el caso, que te dispara. ¿Y los plasmas van a ir calientes? Pues yo ¿pero creo... ¿Por qué te tira la digno las coberturas? Si tengo 5 más invulnerables. Asalto, para que la pistola dispare. Y el león dispare. La furia del león. ¿Y esa no tiene asalto de base? No. Ah, vale. Pues bien. Muy bien. Pues vale, Antonio, Posok. Venga, tírale. Ya vale. ¿Te hagas de ilusión disparar las pistolitas? Pues ya está. Yo, tío, que es mi muerte súbita, déjame. Ya no, sí, ya está. Ya está, pues empiezo con los normales. Son 9 muchachos. 6, 8, 10, 12, 15, 18. Al 2, porque sí, hay uno muerto. Sosteniendo. Sí. Y repitiendo todo. Y repitiendo todo porque estoy marcado para morir. Correcto. Muy bien. Fallo estos dos. Te digo a ver si revivo ya. No, ya es que no, que me quiere disparar la pistola. Vale. Y entran 4, 3, sí, sí. Dame 3 dados. Sí, no, sí, ya. Toma. Gracias. Y fuerza 8 al 2. Sí. Pues. Toma. ¿Todo esto? Sí. Vale. ¿Cuántas diablillas hay? ¿10? 4, 8, 9. No estamos de ninguna, salvaron. 5 más invulnerables. Quedan 3. Quedan 3. 5 más invulnerables. Queda 1. Queda 1. 5 más invulnerables. Y es un momento de brillar. 5 más invulnerables. Se muere. Y al 4 todo esto. 4 heridas. 4 heridas. Verás la pistola. Verás la pistola. ¡Ah! La pistola. Venga, dámelo. Al final va a ser la diferencia. Vale, aquí y aquí, pues. Creo que tiene 8 heridas, si lees que no. No lo sé. Porque empiezo, ahora mismo me ha hecho 4, ¿verdad? Sí. Empiezo por el reductor, un tiro al 3. Que sí. Falla, pero repite. Y es sostenida. Ajá. 9 heridas. Y fuerza 4 al 3. Sí. Una salvación de daño. De daño 2. Una salvación de daño 2. No sé. Que le quedan. Ahora tiene 6 heridas, le quedan 3. Ha sido la de reducto, la de la Solvor. Que impacta, pero lo voy a repetir. ¿Sí? No, pero la otra sí se tenía, da igual. Y me queda el Azrael. ¿Y cuántas le quedan, perdón? Le quedan 3 heridas. ¿Le quedan 3 heridas? Pues voy con 3 tiros de la Furia del León. Sí. Uno fuera, lo siento. Impacta todo. No, repito. Impacta todo. Muy bien. Anti-infantería 4 más, pero tengo fuerza 8, así que al 2. Sí. Pues estos son 4 devastadoras. ¿Es anti-infantería? Y era infantería cuando, pues, al final de la fase, te lo digo ya, ¿vale? No. Muerto para el siempre. Ha sido la estratagema de darse asalto, la chorrada increíble. Y si lees que también es que no le gusta volver, ¿eh? A ver si muere alguien. Nadie. Estos plasmas están súper seguros. Estos plasmas son los buenos. Han cogido los plasmas buenos hoy, a raíz. Se los han quitado, León. Han cogido los plasmas buenos esta gente, madre mía. Vale. Y yo he hecho eso en vez de repetir una carga, así es que soy Satán bendito súper listo. Eres muy listo, Antonio. Esto ha sido una jugada de 10.000 de IQ. ¡Oh! Más cosa. La conviarma a la unidad de Fabius. No te impacta. No. Fase de carga. Voy a empezar con la carga de 10 jugadores. Carga loca. Voy a tirar primero. Carga loca. Tu puta madre, es que... ¡Ah! ¿Has hecho el tonto con la Blengar toda la partida? Toda la partida ha hecho el tonto con la Blengar. ¿Y ahora me va a sacar una carga de 11, hijo de puta? Pues sí, ya, por antes, pues ya está. Ha hecho el tonto con la Blengar épicamente. Pero no pasa nada, carga de 11. Este llega a pegar un peana y... No, si es que no tenemos que pasar a muerte súbita nunca, Antonio.
Es lo que tenemos que hacer. De ahora en adelante nunca se pasa muerte súbita porque en la partida si no gana Antonio. No se pasa muerte súbita porque si no es que si es que nos tiramos medio informe muerte súbita porque cuando parece que ya va a ser, bueno, venga, un paseillo ya está, igualamos, hacemos punto de venga, nos sí, tiramos sí, luego. ¡Pum! Sí, esto está aquí, ¿vale? Sí. No lo carga de los exterminadores. Con otras no llegan. Bueno, menos mal, no llegan eso. Fíjate, es una. Yo prefiero, casi que prefiero que llegasen esto, ¿eh? Porque eso, los exterminadores, te me tiro armadura del desdén, no te creas tú que me mata a los. Con el apilamiento llega uno a la unidad de Fabius Billy. Voy sí. a ser espada del imperio. Ese uno le va a pegar a la unidad de Fabius Billy. Los otros cuatro y el judicial a los poseídos y uno no llega. Sí. ¿Cuántos ataques tiene cada uno? Cuatro ataques, está muy mala leche. Le voy a poner armadura del detén a la unidad de Fabius Billy. ¿Vale? Perfecto, yo porque como es solo un tío, entre eso y que reduzco un daño a cero por turno, perfecto. No deberían matarme ninguno. Pues empiezo por el que va Fabius Billy. Uh-huh. Soy espada del imperio. Impactan tres. Y recuerda, R5. R5, yo tengo fuerza 5, ¿no? Sí, con el 4. Repetiría los unos, no hay, ¿vale? Ah, me he gastado un punto de mando para. Ahora voy a pegarte con uno de los cuatro que van a los poseídos. Sí. Después el judicio de. Sí. Es por. Si le quito esas dos heridas. Sí. Ahora, bueno, iba a decir, hostia, me debería haber tirado, pero claro, ahora es muy fácil decir, me debería haber tirado la armadura de los poseídos, tío. Pasa tú. Eso no sé ni qué es, ¿qué es? Un tío normal pegándote a ellos. Vale. Es por quitarte las dos heridas y que luego el daño 3 de. Fullero, vale. Que fullero no, es como funciona. Falla, fullero, porque tienes fuerza 5 y tú tienes R6, ¿verdad? Vale. Sí, sí. Vale. Otro. Qué fullero, qué fullerísimo. Repite el 1. Qué mira que al 5. Repitiendo los 1. Nada. Otro. ¿Por qué repites para allí? Porque estás en el objetivo. ¿Y qué tienes eso, creo? El objetivo de mi teniente. Tienes razón, los 1. Vale. Impactan 3 al 5. Por fin, una herida a los poseídos. Me, queda... pues me tenía que haber echado armadura desde ahí, sí. No salvo. Se muere perfecto. Pues ya solo me queda allí un Blaker y el judicial. Y eso el judicial. Y eso es 6 ataques. Y eso es suficiente. 6 ataques al 2. Impacta. Y fuerza 8 al 3. Permitiendo uno. La mejora. Sí. Pues son 3 salvaciones y 3 devastadoras. Pues las 3 salvaciones al 5. Uh-huh. Pues no, porque tiene FP menos 2. Sí. Pues 4 mata, muere. Ya está. No he hecho, si es que no hacía falta. El resto de la unidad de Bligar está ahí para reírle las gracias y darle repetirlo a unos que no está. Quiere decir que es un psicópata. Vale. La verdad es que sí. Te voy pues, a abrazar un poquito, sí. Uh-huh. Ya está este muchacho por aquí para que Fabio no se nos mueva. Pacto de sostenido. Ya pueden todo. Sale. Y vamos a ir con. Primero. Están todos enteros, ¿verdad? Sí. Pues primero el puño. No, primero Fabio Billis. 6 ataques de mala leche. Venga. Al 2 falla 1 y a un sostenido. Perfecto. Y fuerza 5 al 3. Al 3. Ah, sí, soy un R4, pero un marín. Al 3 serían 1, 2, 3, 4 y 5 salvaciones de FP menos 2, porque está en un objetivo daño 3. Al 4. Al 4. Se muere 1. Muerto. Y ahora los dos ataques de fuerza 4, que impacta uno, sí. Que no hiere. Vale. Ah, eso es el quirúrgeno. Ahora vamos a ir con el puño de combate. Uh-huh. 4 ataques, no 5. El puño de combate, 2 sostenidos. Venga. Y al fuerza 8, al 2. Fuerza 9, de hecho. Serían 1, 2, 3, 4, 5 con FP menos 3 porque está en cinco. El objetivo. Que son otros dos muertos. Otros dos van muertos. Muertos. Ahora vamos a ir con las Accursed Weapon. Uh-huh. Que no me ha matado ninguno, ¿no? No. Entonces aquí falta uno. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perdona, no había visto al puño. Soy tonto. Vale, vamos a ir con la arma doble. Impacta todo salvo uno y un sostenido. Venga. Fuerza 6 al 3. Repitiendo, porque es un arma doble. Uh-huh. Serían 5. Que es una herida. Es una herida. Y ahora el resto. 1, 2 y 3. Venga. ¿Vale? Al 3. Aquí. Fallan 4, entran 3. Entran 3. Y al 3. Y no repito.
Los otros repetían porque eran dobles. 3 y 3, 6 y 3, 9. 9 salvaciones. Menos 1. DFP menos 3, porque está en un objetivo. Daño 1. Pues le se muere falta y otras dos heridas. Han muerto 4 y a uno le queda una herida. Vale. Aquí y aquí. Pues le voy a poner este dedito rosa. No sé. Perfecto. ¿Cuál te quito? Pues mira, una herida este y quitamos 3 y uno 4. Vale. Vale, para tener a este señorcito rodeíto y ya está. Muy bien. Pues ya está. Quédate, primo. Tu turno. Antonio, ¿qué ha hecho? No, este era mi turno. No, digo, tu turno sí, de... Sí, controlo la tierra de nadie chiquitita, de sí. 2 puntos, me quito todas las líneas. Vale, yo saco mis 2 cartas, asaltar el objetivo hostil y desplegar baliza de teleportación. Que había estado, porque lo que había estado muy bien que si lees que no subiera, hubiera revivido. Chiquitita. Pero bueno, asaltar objetivo hostil y desplegar baliza de teleportación. Asaltar objetivo hostil. Vale, asaltar objetivo hostil es un objetivo que tú tengas, que ahora mismo es solo este. ¿Y este? ¿Ese lo tienes con alguien? ¿El teniente? Ah, el teniente, vale. Cierto. Vale. Pues ya está, saltar el objetivo hostil, despegar baliza de teleportación, vamos allá. Mi fase de movimiento. Final de la fase de movimiento, ¿qué hemos hecho? Pues hemos avanzado con las 2 unidades de Obliterator, hemos puesto aquí con los ruidosos para estar todos en el objetivo y pudiendo ver al centro. Lucius y sus 2 legionarios restantes se han metido en el rino y han ido hacia el centro para tener 3 de OC ahí. Sí. Por lo pronto, empatártelo. Luego ya veremos. La unidad de Chosen se ha destrabado. Como puede destrabar y disparar y cargar y de todo, pues ahí están. Vamos a intentar hacer cosas. Esta unidad, cuando se han movido los ruidosos, que se han movido antes que los Chosen, el teniente se ha ido del objetivo y se ha puesto aquí para intentar bloquear el camino a los Chosen, me imagino. Y las diablillas se han quedado como están, ¿vale? Perfecto. Vamos a pasar a la fase de disparo. De y he avanzado con estas 2 unidades, pero como el destacamento me da armas de asalto, voy a utilizar con las 2 poder disparar en indirecto. Y vamos a tirar Warp Hail sobre la unidad del centro, policía, ¿vale? Vamos a tirar primero con la de detrás, que es la que está tocada. Hago un pacto de sostenido, hago un pacto de letales. Son menos 2, no me ves. No, de 3. Que se muere uno, ¿vale? Esto, mira, esto va a ser relevante. La primera vez que lo vemos con el código nuevo Marines del Caos, ahora solo voy a disparar por uno, porque se me ha muerto uno en el pacto antes de disparar. Un de 6 más 3, que sería 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al 4 más, con sostenidos y letales, que al 4 más solo impacto con uno. Y no hiero, perfecto. Siguiente unidad, lo mismo, Warhead, pacto. Sale bien esta vez y vamos a tirar con su cadencia, que sería 5 y 6, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Al 4 con sostenido y letales, no hay ninguno, pero he impactado bastante bien, así que no me voy a quejar. Y al 3. Al 3, creo que es FP-1 de base, sí, así que sería FP-2 al 5. Tienes cobertura. 5 salvaciones. Ah, 5 salvaciones, sí. Y 4 menos. Ya. Cuando ha dicho 5, he dicho. Al 3, que son 2 heridas. Está muerto. Y 2 restantes al siguiente. Vale. Sí, perdona, te habría disparado aquí primero la sirena de muerte, ¿vale? Que sí. De todos modos, da igual, estoy agarrando. Da igual, estoy agarrando. Pero que se me ha ido la olla. Vale. Siguiente, vamos a ir con la unidad de Mariner Ruidoso. Va a disparar aquí. Empezamos con el Blastmaster. En gordo. Que impactaría uno. Ah, bueno, pacto de sostenidos, perdona. Sale bien. Impacta con uno. Y hiere. Fuerza 8, fuerza 9. Una de las 2. 4. Salva. Ahora vamos a ir con la sirena de muerte. Que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al 3. Que serían 3, 4 con FP menos. Al 4. Menos 2. 2 heridas. Se muere. Y ahora toda la purria. 1, 2. 3 y 4. Disparan mucho los marines ruidosos. 3, no hay sostenidos, pero impacto muy bien, así que no me quejo. Y al fuerza 5, al 3, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con FP menos 1. Que es sin cobertura también, ¿verdad? Es sin cobertura, pero porque no tiene cobertura, vale. Porque el rino no te la da. Pues 3 heridas. 3 heridas, le queda una. Una o dos, sí. Sí. Y ahora el rino de Lucius va a Lucius. A tirar la sirena de no muerte. Va a hacer la baliza. P-
Perdona, sí, Lucio está haciendo la batiza. El reino de Lucio está haciendo la batiza. Estos ruidosos son los que van ahí. Vale. Sí, esos ruidosos son los que van ahí. Vamos a tirar... Fíjate, le vamos a tirar aquí el Blastmaster en frecuencia variable y la sirena de muerte. Y el resto va a ir aquí, ¿vale? Blastmaster en frecuencia variable, son 6 tiros. Al pacto de sostenido, joder, madre mía, es que estoy tan acostumbrado. El icono, nada, un de 3. Se muere uno y una herida a otro. Se muere este, no es el Blastmaster, y una herida a otro. Sería 3 y son 3 sostenidos. Fuerza 6, creo que es 6 menos 1, 1 en frecuencia variable. Vale. Al 3. Así que sería menos 2 porque está en un objetivo ya. Que se muere. La sirena de muerte se pierde. Y ahora, como se me ha muerto uno de los blaster sónicos, sería 1, 2, 3 solo. Sí, 3. El sargento y otros 2. Que impactaría al 3, que sería todo estos fallos, un sostenido. ¿Y fuerza 5? Y fuerza 5, serían 3 salvaciones, no está en un objetivo, así que es FP 0. Fuerza 5, a 4. Ah, no, que algo. Perdona, creí que estaba disparando a los 3. No te preocupes. Sí, vale, pues con FP. ¿Perdona? ¿0? FP 0, sí, porque no está en un objetivo. Entra una, no entra un 5. Sí. Que le entra una, le entran 3 si no me equivoco. Vale, ¿has tirado el no hay dolor? Sí, le he tirado. Vale. Y ahora la unidad de Chosen va a ir toda ahí. ¿Esta sí dispara a mí como menos uno, por fin? Sí, ay, perdón, se me olvidó. Quítale la herida. No, no, es que no sé si la has hecho. No, no, es que yo creo que he sacado varios 13. Haciendo memoria creo que había varios 13, así que te quitamos la herida y ya está. Sí, va de vamos a ir con los. Vamos a ir con los. Primero vamos a hacer un pacto de sostenido. Sale. Sí. Y ahora vamos a ir con los. Con mi arma. Con mi arma a 5, ninguna. Pistolas de plasma, obviamente sin calentar. Ninguna. ¿Por qué no calentaría? Porque se me muere gente. Ah, bueno. Joder. Y me faltaría el ciclo Nickel de leer. Que son 3 ataques. Que impactan los. Impactan 2. Y antipersona 2 más. 2 salvaciones de FP menos 1, daño 2. Vale, antipersona 2 más, no era virus. Infantería. Menos 1, al 4. Al 4. ¿Entra 1, daño 2? Daño 2. No hay dolor. Una herida, ahora sí le quedan 3. 3, perfecto. Vale, más cosas. Carga. Vamos a cargar con los. Vamos a cargar con estos muchachos a las 2 unidades. Perfecto. Vale, vamos allá. 6, 7 y 8. Bien. Ahora voy a pegar con. Voy a ir con los marines ruidosos. Solo al teniente. Solo al teniente. 12. 12, vamos a poner puño de combate aquí. Y el primero que pega con vena. Y aquí, aquí y aquí, ¿vale? Y estos vale. Pegarán pues los que lleguen a una pulgada de verdad. Sí, creo que el uno. Puño. Puño y uno, vale. Recuerda que ya está. Hay un herido, sí. Vamos a ir. Ya hemos terminado. Vamos a ir con primero los ruidosos, pacto de sostenido. Venga. Sale. Estupendo. Y ahora vamos a pegar con el puño de combate, claro. Y otro. Vamos a empezar con el puño de combate, que es el único que llega a una pulgada de verdad. Este está ya demasiado bajo. Son 2 impactos. Y era el 2. Y era el 2. 2 salvaciones con menos 2 porque no estás en un objetivo. Entran las 2, 4 serían heridas. Serían 4 heridas. Han oído los de 5. Que se muere. Se muere. Ahora veremos si lo necesita. Vale. Pero lo vamos a quitar. Vale. Está aquí. Vale. Pero estos no consolidan y estos sí. Vale. Para que. Este se pone aquí y este se pone aquí. Para poder pegar aquí, ¿vale? Cuando se activen. ¿Vale? El murgañito es que me da igual. Da igual, el murgaño no pega, ¿vale? Este está aquí, está justo de enfrente. Sí, es el murgaño, ¿vale? Está el murgaño recogiéndolo. Efectivamente, está el murgaño ahí extrayendo semilla genética. ¿Pacto? Vale. Pacto de sostenido. Venga. Sale. Vale, esto es FP1 casi todo. Vamos a ir primero con. La armadura del DD, porque creo que aquí. Armadura del DD. Esto es FP-2. Yo voy con FP-2 casi todo, ¿vale? Menos 1 la arma. Menos 1 la de Fabius. Menos 1 las armas malditas. Menos 1 la de Fabius. Menos 2 las armas malditas. Menos 2 el puño de combate. Vale. Vamos a empezar con Fabius Billis. Venga. Pacto de sostenido. Pacto de sostenido. Al 2. Impacta todo. Como. Venga. No repito, pues no repito. Y a fuerza 5. Al 4. 4. Al 4, son 2 y se salvas al 2 más, porque me has tirado. No está en un objetivo, con lo que tal, y armadura del DT. Vale, ahora el puño. Bueno, ya da igual, vamos a tirar el arma doble: 1, 2, 3, 4 y 5. Arma maldita doble.
Al 3. Al 3. Y fuerza 6 al 3. Fuerza 6 al 3, repitiendo porque es doble. Son dos salvaciones con menos 2, que sería al 3. Una herida, le queda una S. Le queda una este. Puño de combate. Venga. Al 3. Al 3, ninguna. Y 1, 2. Y 3 armas malditas. 3 armas malditas. Fallo, 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 que se van con los que son con los sostenidos. Sí, 4, 6 fallos y 4 sostenidos. Fuerza 6 al 3. Que serían 5. Joder, al 3 más es que fallo más grande. 5 salvaciones con F menos 2, que sería menos 1 por armadura de 3, no está en el objetivo. Se muere ese y a otro le quedan 3 heridas. Perfecto. ¿Que a cuál se las pongo? Pues yo que sé, a este mismo. ¿Cómo se nota cuando no estoy peleando en un objetivo, eh? Joder, si se nota, madre mía. Me quedan 3, porque lo has hecho solo una más. Vale, me quedan 3. Vale, pues ahora te toca a ti. Sí, voy a pegar primero. No creo que la maza te llegue, así que voy a pegar primero con la maza. Vale. Son 5 mazazos, ¿no? Porque son 6 espadazos. 5 mazazos. Impactan. Fuerza 6 al 3. Sí. Son 3. Bueno, una de devastadoras, perdón. ¿Puedo esa decirte que es daño cero? Una vez por turno, cuando un ataque asignado a una miniatura de esta unidad, si esa unidad contiene a Fabio Billy, puedes cambiar el daño a cero. Sí. Así que esa va a andar. Asignado en ese momento. Esa va a cero, ¿vale? Y ahora es cuando es asignado. Dos salvaciones con FP-1 al 4. Eso es. Al 4. ¿Has tenido en cuenta? Sí. Nada, pues serían dos muertos. No, esto es la maza. Esto es la maza de Tallo 2. Tengo 3 heridas. Son Chosen. Mira, son Chosen. Ahí va, un muerto. Vale. Y 3. Y las espadas. Espadas. Al 2. Sí. Estos fallos. Y al. Fuerza 5 al 4, ¿verdad? Sí, al 4. Son 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que serían, pues, todo esto. Dos heridas. Joder, me ha sorprendido. Me he quedado en plan, lo estoy contando mal. Dos heridas a 1, que sería una herida restante a este señor de aquí, por ejemplo. Ahí está. Al final de la fase, como estos han sido elegidos para combatir, puedo mover los 6 pulgadas y los pongo en el objetivo. Y ahora vamos a ver si revive tu colega. Un 6. Vuelve. Con un 6 vuelve. Vale, vamos a dejar al puño de combate y al Blastmaster fuera por si acaso. Piensa que es el que está herido de ahí dentro y ya está. Sí. Yo creo que esto es aquí. Lo más cerca posible, ¿no? Sí, es donde estaba el Murgaño lo más cerca posible. Yo creo que sí. Estamos de acuerdo. Vale. Muy bien, puntuación, eso me tengo que quitar el CP, pero como ahora me voy a poner otro, da igual, te pongo directamente a ti dos porque por Arrael. Ponme uno porque intractable, así que. ¿Intractable? ¿Qué? Destrabar porque te va a destrabar y tal, vale. Muy bien, pues eso ya te lo cuento para luego, ¿vale? Sí. Tiene uno. ¿Yo qué hago? ¿Asaltar el objetivo hostil? Sí, 5 puntos. Y desplegar baliza de población, 3 puntos. Perfecto. ¿Vale? Y ahora pues sería turno 4 de los Ángeles Oscuros. Desplegar baliza y purificar. Desplegar baliza está complicado. Purificar más. Purificar. Sí. Si puedes poner a 3 en el objetivo, que no sé si podrás. Tendría que poner a 4. Porque tú tienes 3, ¿no? Yo tengo 2. Bueno, creí que tenía 3. Tengo 2. Igualmente. Que van a preferir cargar que hacer una acción. Desplegar baliza y purificar, tengo un punto de mando, voy a quitarme una. Vale. Va a ser asesinato, mira, sí. Me voy a quitar. Yo qué sé. Me voy a quitar purificar. Vale. Entonces tienes asesinato y. Y desplegar baliza. Y desplegar baliza. Que... Y juramento y órdenes va sobre Fabio Bill. Vale. Y 5 de primaria. Y 5 de primaria. ¿Qué haces? 5, muy bien. Pues ya está tu fase de movimiento. Venga. Final de mi fase de movimiento. Sí, señor. Se han destrabado y han hecho intactar los términos, como ya hemos dicho. Ha resucitado un Hellblaster y avanzan. Uh-huh. Con lo cual ahora están todos. Mierda, ya no tienen más un impactar. ¿Vale? ¡Ah, maldita sea! Y se queda estacionario el teniente con combi. Con esto voy a empezar la fase de disparo. Sí. Y voy a empezarla con aquí el... con la consolidación tenía que recuperar coherencia, que no sé por qué en algún momento la tenía que matar. Este estaría más cerca. Al matar, no, había uno que se ha muerto y
con la consolidación. Que sí, sí, da igual. Sin problema, si ahora le muerte súbita. Una salva de no, problema. No, sí, sí, me los va a quitar. Vamos, no sé si Fabio Bill tiene invulnerable, que es la pregunta del millón ahora mismo. Fabio Billis no tiene invulnerable, con lo que... Pues voy a empezar con el combi arma del teniente. Sí. Que impactan uno que no te hiere. No hiere. Voy a seguir con todos los plasmas calientes. Uh-huh. Son 20 tiros. Estos son 8, estos son 10, estos son ¿sí? 13. Estos son 17. Y estos sí. son 20. Al 3 repitiendo. Vale. Solo hay un sostenido por ahora. Sí. Repito todo. Vale. Aquí. Y aquí, y aquí. Yo tengo estos fallitos de aquí, estos cuatro fallitos, y hay cuatro. Y dame los dados, por favor. Uf, Jesús, te los quito, tío. ¿Qué? Al 2. Pues, sí. Toma. Toma, toma. Todo esto. Al. El apotecario no te ve, todo al 5. ¿El apotecario no me ve? Todo al 5. Todo al 5. Vale. Salvo esto. Salvo esto, no he salvado nada mal, ¿eh? No he salvado nada mal. Hay uno tocado, uno ¿verdad? Herido, sí. Se muere uno. Se mueren dos. Sí. Se mueren tres. Sí. Se mueren cuatro y esos son los chos. ¿Se muere el murgañito con el primero? Se muere el murgañito con el primero porque creo que tiene una herida. A ver. Fabio si Billy. No va a tener. Fabio Billy sube una cola y tiene una herida. Y luego Fabio Billy tiene cinco heridas. Y le entran ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, la seis. Reduzco a cero. Reduce a cero lo del murgañito. No, la reduzco a cero y command reroll. De acuerdo. Fabio Billy. De acuerdo. No. Se muere Fabio Billy, pero lo vamos a dejar ahí porque luego revivirá, ¿vale? Sí. ¡Ay! Fabio Billy tiene no hay dolor, calla. Ah, pues 8 heridas. De 5 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene no hay dolor de 5 más. Salvo 2. Le entran 6 y se muere. Le entran 6 y se muere igual, vale. Lo vamos a dejar ahí al final. Dame dado. Dame. Si es para tirarte a ver si se me muere alguien y disparan de nuevo. Sí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Se me mueren 2. Y esos 2 al 3 más. Pero tiene cojones que una unidad que dispara. No tiene ni invulnerable haya ido justo. ¿Me ha seguido al 2 más? Fuerza. Ay, creo que sí. Da igual. Pero habría sido al 3 más. Tenedlo en cuenta. Simplemente eso, tenedlo en cuenta. Habría sido al 3 más porque Fabio Billy te le da R5, ¿vale? Mira, esto, en vez de dispararte aquí, te vuelven a disparar y te matan. Vale, venga. ¿Te parece bien? Me parece bien. Venga, vamos a hacerlo así. Perfecto. Vamos a hacerlo así. Por los pocos que hayan sido 2 en vez de 13. Ya está. Me parece estupendo. Es muy justo. Son 4 tiros. Lo que me propone es justísimo. Lo que me propone es muy justo. Claro. Más cosas. Porque además ahora sí te iría al 2, porque ya solo queda Fabio Bill. Él tiene R4. Sí, 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 efectivamente. ¿Con cuántas heridas resucita? Creo que un D3. Creo recordar que un D3. Abilities, set backup, full wound remaining. Full wound remaining, 5 heridas restantes. 5 heridas restantes. I'm back, baby. He tirado al 2 más a ver si no. Vale, sí. Uy, digo, después de tanto el cachondeo, como no vuelva. Vale. Pues venga, el teniente con combi arma le va a cargar a los ruidosos. Vale. Un 5. 5. Creo que llego, ¿no? Aquí. Sí, 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 sí. Sin duda. Y carga múltiple. Vale. Molto riesgoso. Vamos allá. Un 4. Un 4. ¿Va a poder pegar con todos? No, voy a ver, uno se me va a quedar. ¿Uno se va a quedar seguro? No puedes tirar ahí gozosamente. Este así, ¿no? Bueno, si me hubiese salido a cargar algo hubiese invertido. Sí, 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 sí. De hecho, tengo un punto de mando. Voy a repetirlo. Va a repetirla, pero veremos, a ver. Estamos tontos. Venga. Un 7. Un 7. Invierte la maza, ya está. Y vamos a ir ya a la fase de combate. Empezamos con el teniente con combi arma. 5 ataquillos al 2. ¿Te has quitado el CP de la repetición de carga? Creo que no. Vale. Da igual. Dámelo, yo te lo digo. Impactan al 2, impactan 3. Y al tiempo tenía 4 más. Una herida de 0-1. ¿Una herida de 0-1? Sí. ¿No es menos 1 la arma del teniente? No, tiene antiinfantería y sostenido. Salvo. Perfecto, y ahora pues ya sí. Al otro lado vamos a empezar con la maza de solución. Sí. Porque si este te hace un destrozo por algún motivo raro, podéis echar una espada para allá. Fíjate lo que te voy a decir. Armadura del desdén. Me parece genial. Voy a hacer los CP. Empiezo con la maza sobre Fabio. Sí. Al 2. Al 2. Con 2 sostenidos. ¿Sí? Y voy a repetir los otros 3. 3 sostenidos.
¿Por qué repetir, perdón? Porque sigue estando juramentado. Ah, cierto. Sí. Y ahora, fuerza 6. Así que al 3. Fuerza 6, R creo que tiene 4, D5, 6 no va a tener. Así que. Tengo 6 devastadoras. 6 devastadoras, vale, pero tengo no hay dolor. Dime. 6 devastadoras y ¿cuánta herida? Dos salvaciones. Dos salvaciones al 3 más. Bueno. Salvo una, entra la otra. Son y sería 8 heridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 heridas en total. Al 5 más. Se muere. Se muere justo otra vez. Vale, pero justo, se muere justo otra vez. Se muere justo otra vez. Ahí está, Fabio. Y ahora ya taquillos para el otro lado. Vale. Que son estos 10. Pero ha estado a punto de volver de vuelta muy fuerte. Aquí empata todo. Sí. Y al 3. Al 3. Que son 9. No, 6, perdón. Vale. Estaba yo pensando que 6. 6 salvaciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se muere el herido y una herida. Se muere herido y una herida otro. Que va a ser. Se muere este, una herida para ese. Perfecto. Vale. Y ahora te pego yo de vuelta. Pacto de sostenido. Apílamelo un poco para que te pegue al teniente con combi arma. Sale el pacto. Vamos a empezar por el puño de combate. Que impacta todo y dos sostenidos. Y al 2. Serían 4 salvaciones. 4 salvaciones con menos 3 porque están en un objetivo. Pues entran 6 heridas, tiro no hay dolor. 6 heridas, no hay dolor de 5. Que se muere. Que se muere ya y ya está. Y el resto de ataques se pierden. Vaya puñetazo te ha pegado. Y Chimpón, ¿qué ha hecho? Yo qué sé. Yo qué sé. Con la consolidación este lo pondría en el objetivo. Asesinato. Caso, ¿vale? He hecho asesinato. Yuhu, tenía asesinato. Y me quita desplegar baliza. Vale. Y te quitas desplegar baliza. Me ha quitado. Sí, este. Te la he quitado, te la he quitado. Toma. Vale. Saco yo mis cartas. Purificar y negar un área, la tengo las dos, ¿vale? Sin hacer nada, y tengo 15 puntos de primaria, apúntamelo ya como mi turno 5. Sí, ¿qué hago? Nada. Tu turno 5 sería al final del turno, pero sí. ¿Qué hago? Nada. Todo lo que podría hacer es desembarcar con los legionarios y con esta gente, cargar ahí, tirarme la estratagema, repetir todo para impactar, todo para herir, contra los Deathwing Knights, dispararte con esto, avanzar. Aunque ya no te van a poder disparar a ningún lado porque ya no tienen el indirecto, pero bueno, a lo mejor te mato a alguno, a lo mejor no, supongo que te bajaré un par y luego matarme tú con los Hellblasters, pero bueno, podría hacer eso, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Vale. Simplemente me voy a destrabar con esto aquí, sí, para dar morcilla y fuera de línea de visión de aquello. Y fuera del objetivo por si me sale fuerza abrumadora, bien realizado. Ya está, tengo purificar de 5 puntos, negar un área de 5 puntos, ¿vale? Porque esto está completamente a 6 del centro, no hay unidades tuyas, ¿vale? 5 y 5. Y 15 de primaria. Eso ya te lo puedo. Perfecto. Al inicio de. Bueno, sería. ¿Te saco tus cartas? Sí, porfa. Sería extender líneas de batalla y abatirlos, que la tienes, y sería intentar matarme a esto. No sé si me puedes pillar línea de visión. Pégame esos 4 tiros, que serían 8 tiros. Supongo que te gastarías tu punto de mando en letales. Sí, para tenerlo también. Claro. Son 8 tirillos, 4 y 4, 8, ahora lo que sí, bueno, es que voy al 2, tiene la medallita, el juramento. Juramento, me tiro humo, porque ¿por qué no? Al 3, sí. Repitiendo todo, vale. Al 3, repitiendo todo, y tenemos un sostenido total, no sale especialmente bien. Estos fallos meten el sostenido. El 2 no era un, los 2 no eran fallos. Sí, porque te ha hecho humo. De eso siempre. Y al 5. Y al 5. Repitiendo el 1 porque es el objetivo del teniente. 5. ¡Oh! Salvo muere. 5 al. Tengo cobertura. Sí, al 5. 5 al 5. Si fallo todo, no. Te quedas con 4 heridas. Me quedo con 4 heridas. Tira esos 4 a ver si se mueren. Venga, tira esos 4 a ver si se mueren y me vuelven a disparar. No, no se mueve ninguno. Vale. Pues ya está. Entonces no hacen ni abatirlos. No hacen abatirlos, pero sí extender mi idea de batalla y 10 puntos de primaria al final de la partida. Y eso es. Y ya está. 86 a 62. 86, puntuación 82, al final. Ya, pues muy buena partida, Antoñito. Tal, muy buena partida. He dejado de gritarte muy pronto. Sí, sí, yo creo que esa ha sido la clave, pero fíjate, para una vez hemos visto a Rael y los Hellblasters fliparse. La maza da solución. Y eso mola. No. Con un sostenido. No, sí, a ti las mazas de solución son tu especialidad. Y al 3 salvaciones. 3 salvaciones. Venga. Con la maza. Pues mata a vos. Ah, creía que me estaba pegando a esto en plan si había movido y había cargado. Bueno, ya está. Vamos a hacer las conclusiones. Venga. Vamos allá. Final de la partida. Victoria para los hijos del emperador. No se veía esto venir. A Antonio.
Mazas de absolución. Hablemos de eso. ¿Le podemos dar una al león para cagar algo? ¿Le podemos dar una maza de absolución al león? Y yo... ¿Te salen muy bien las mazas de absolución? ¿Le tienes pillado el puntito a las mazas de absolución? No, que nos engañe. Que nos engañe. No se le puede tener pillado el punto a tirar 5 dados para una cosa concreta imaginaria. No se puede. Se puede y lo tiene. No, han volado un rino. Yo digo, te dejo el rino porque los Deadwing Knight son muy malos antivehículos. ¡Toma! Porque no estaba cargado de gente, que si no... Ya ves, ya ves. Vale. En cuanto a los hijos del emperador, me gusta mucho el destacamento, que no es de los hijos del emperador. Vale. Para representarlo. Me gusta mucho para representar a hijos del emperador. Yo creo que este destacamento, hasta que tengamos códex, va a ser el mejor para representarlo. Lucius me ha gustado. Es una putada que estés deseando que se muera. Los personajes no deberían tener... ¡Por eso no lo he matado! Los personajes no deberían tener reglas que se activan solo cuando mueren. A ver, este pues, es lógico, está fondito. Me da igual que sea una segunda parte de una regla, pero que no sea una de las dos reglas, sea cuando te mueres, haces un de tres mortales. Y si matas a la unidad enemiga con esas de tres mortales, vuelve a la vida. Y fuera de la unidad. Si te las mata con precisión. Fuera de eso, me parece un buen combatiente. No tan bueno como un señor del caos normal. No tan bueno como Fabio Bill. ¿Por qué Fabio Bill tiene daño 3, chicos? ¿Por qué Fabio Bill tiene daño 3? No tiene ningún puto sentido. Debería tener antiinfantería 3 más y heridas devastadoras. Eso sí lo vería yo de recibo. En plan, vale, sí, alguna mierda neuroquímica. Y daño 2, o daño alguna tosina, alguna movida. Alguna pero ni siquiera te está pegando, tío, con la aguja, te está pegando con el bastón. ¿Por sí, qué sí, el bastón es tóxico? ¿Por qué el bastón es mejor que un martillo trueno? Que alguien me lo explique. ¿Por qué el bastón es mejor que una maza de la solución? No. La respuesta es no, no es mejor que una maza de la solución. Las mazas de las soluciones son lo mejor que hay en la vida. Pero me ha gustado Fabio Pili contra todo pronóstico. Porque el hijo del emperador han traído gente que no era suya. Me ha gustado Lucius, no me parece inútil. No me parece inútil con unos legionarios. Los legionarios me parecen buenísimos. Y los marines ruidosos en este destacamento concreto... Ya sí, no es solo que me gusten, es que me parecen objetivamente muy buenos. Perdona que te diga, ¿y los arrasadores aquí? Los arrasadores aquí... Creo que es el destacamento que mejor les va. El... No, destacamento. Yo creo que el Iron Warrior les va mejor. Hombre, pero esto le da una movilidad. Con toda su arma y más FP que te hace falta. Sí, es que más FP contra objetivos es que es la delicia. Pero normalmente estos tíos los quieres para los mentas y no necesitas FP adicional. Y como no pueden desarrollar... No creo que sea el mejor destacamento para ellos. Yo llevaría otras unidades, las he cogido aquí por probarlos, por la broma de una vez que cae son fáciles, entre comillas, de anular porque son muy lentos y aquí puede estar todo el rato avanzando y disparando con su arma porque son asaltos y eso tiene un poquito de gracia. En turno 3, pero turno 4, yo en una lista de despliegue. Sí, sí, en una esquina. Yo eso no me había planteado caer en un sitio como ese con ninguna otra legión, eso es verdad. Pero básicamente lo que quería decir era eso, si estáis buscando hijos del emperador, si estáis buscando un destacamento para representar a los hijos del emperador hasta que salga el códex, este es. El de incursores ruinosos, incursión ruinosa es la estrategia, más incursores renegados. Uh-huh. Tiene avanzar y tiene avanzar y cargar, tiene full reroll cuando bajas de transportes, que es mucho el rollo de los marines ruidosos, bajarte un transporte, sí, disparar, cuando tienes dos unidades de marines ruidosos embarcados en un... Por cierto, no hemos tirado ni una puñetera vez que cuando te disparo, los ruidosos cuando te disparo hacen un battleshot, no hemos tirado ni una puñetera vez, se me ha olvidado, bueno, da igual, perdonadme, se me ha olvidado, creo que no ha tenido relevancia. Pero, perdóname, se me acaba de olvidar, me acabo de acordar. Con Dandy lo han matado. Pero... O sea, el león se ha muerto. Y sí, después el judicial se ha muerto. Y el teniente se ha muerto. Puede ser. No sé si ha tenido relevancia en algún momento. Perdóname, pero también está bien enseñada la verdad. ¿Sabes para qué habría valido? Porque si tuviese acordado hubiese vuelto con todas las heridas. Una más. Los ruidosos me parecen mejor que los aniquiladores con rotativo porque son 35 puntos más baratos. ¿Sí? Y disparan más o menos lo mismo. No disparan mucho menos. De hecho, creo que está ahí. Cuando está a 12 pulgadas o menos, puede que con la sirena de muerte disparen incluso más. Y desde la escotilla de un rino puedes disparar los dos Blastmaster, que está bastante bien. En variable o en fijo, depende a qué quieres. No sé, luego la estratagema de full reroll con los ruidosos, aunque no la he utilizado nunca esta partida, está bien cuando hace objetivos. Es básicamente aniquiladores con rotativos, pero mejor. Sí. Básicamente, porque son más baratos.
Y sí, pues básicamente porque son más baratos. Son más o menos los mismos tiros y son más baratos. Son más baratos. Son más baratos, ya está. Puedes llamar 6. Y Lucio, el pegar primero no es ninguna tontería en una unidad de legional. Lo pone en esquinas, como lo he tenido siempre por esquinas, cubierto, peleando cerca de ruinas y tal, que no te pueden disparar muy bien y solo te pueden cargar. Incluso si alguien llega tal, no sé qué, pega, no sé qué, y te lo mata, dices, perfecto, hago un chequeo de liderazgo. Como lo falles, verás qué risa. No sé, puede tener su utilidad poder tener pegas primero con unos legionarios, supongo. Molaría más que fueran chosen, sí. Pero bueno, los chosen tampoco se van a repetir todo para herir, y el avanzar y cargar ya puedes tirarlo por la estrada, por el destacamento. Así que bueno, me gusta, pero me gustaría más si tuvieran destacamento propio. Pero bueno, se pueden jugar y son divertidos, pese a todo. Pese a todo. Ya está. Resumen. Muy importante, muy importante, muy importante. No solo se lleva Ángel Oscuro, se lleva cualquier tipo de ejército. No le grites a tu rival, no va a hacer que te vaya mejor. Está feo. Excepto si empieza a reír, sí, por favor. A mí no me gritéis, ¿eh? No, sí, sí, sí. Los clavos del carnicero están apretando. Y yo, no, joder, puta. No me gritáis, por sí, favor. Sí, 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 por favor. Sí, es sí, que sí, esto sí, está sí, destapando se le mete la pichilla para adentro. Está... Se le mete la pichilla para adentro. Vamos a ver, Antonio, ¿qué coño estás diciendo aquí? Me cago en la leche. Por favor, no me grites. Estaría muy feo. A ver, también os digo. No, sí, no, 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 no. Escúchame, escúchame. Que la gente es muy boba, Antonio. También os digo, si le gritáis, muy bien, os lo voy a pasar muy bien esa partida, después voy yo. A ver lo que hacéis. Bueno, y él grita más fuerte. Muchachos, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, si os ha gustado, patreon.com/RedGameSpain. Es la mejor forma de apoyarnos. Tenéis un informe de batalla tan loco como este o más cada miércoles. Mm. Y nos ayudáis a seguir con las luces encendidas, que también gusta. Porque si no es que se apagan. Si no se apagan. Les pasa esto. Sí. No, 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 no apaguen la luz.